Bienvenidos al programa que te llevará al mágico mundo de comunicaciones. 14 letras unidas por un sentimiento. El equipo más grande de Guatemala. Bienvenidos a Infinito Blanco. Porque la información, el apoyo y amor a comunicaciones es infinito. Su programa es Infinito Blanco. Encima de Heredia por diferencia de un gol y amarrar por 16ª ocasión el primer lugar en una fase de clasificación. Ingresa Comunicaciones ahora con el atuendo de negro, el equipo crema, para enfrentar a Municipal. Ya va a ingresar el conjunto escarlata, ya está el árbitro Juan Carlos Guerra con sus colaboradores y este es el marco de público que se vive en el estadio Cementos Progreso para esta histórica presentación de los dos equipos más populares en grama sintética para encarar la final. Sí, te escucho. Bueno, platicamos con Tránsito Montepeque. Al final, pues sí te recuperas de esa lesión, aparece de titular. ¿Cómo mirás el ambiente antes de este duelo? Bueno, bendito Dios, me logré recuperar y bueno, el ambiente es espectacular. La verdad que en todos los partidos que uno quiere jugar y bueno, esperemos que Dios nos salga bien todo el día de hoy. Juega muchas cosas porque son de locales, no cabe duda, para buscar el resultado. Sí, definitivamente, pero es una serie de 180 minutos. Hoy son los primeros 90 y el domingo es la gran final en el Mateo Flores. Es Tránsito Montepeque, amigos de Canal 3, el super canal. Está Machado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, gracias a Dios. Aquí no, gracias a Dios, este partido tan importante, ¿no? Bueno, primero Dios, hace bien las cosas para sacar la victoria, primero Dios. Comunicaciones está jugando de local, tiene a su gente a su favor. Podría ser de repente algo tan importante, ¿no? Sí, es importante, ¿no? Estamos en nuestra casa y la afición influye bastante, ¿no? Y bueno, ahora a trabajar dentro para darle una alegría a ellos. La gente está pendiente porque es el clásico. La gente quiere que Comunicaciones se quede con el B. Sí, estamos aquí, ¿no? Cumpliendo el objetivo que nos plazamos cuando estábamos en los 5 partidos primero en la posición que no quería anotar. Pero bueno, ahora estamos aquí en el objetivo que queremos que sea bicampeón primero de Guatemala. Ahora encarar allá a tu compatriota Pérez. Sí, ahora encararlo, ¿no? Y bueno, que gane el mejor. Muy bien, ahí está el panameño Machado, Adolfo Machado, y ya ha ingresado Municipal también, Edison. Amigos televidentes, voy a platicar con... Le ganó como visitante en el Mateo Flores 2-1 con un golazo de Carlos Castillo, que lo veíamos ayer, lo veíamos también ahora en la charla con Luis allí a nivel del terreno de juego. Un golazo del Chato, fue el descuento para el equipo de Municipal. Anotaron Brian Ordóñez y Jairo Arriola en el primer tiempo para Comunicaciones. Vamos a ver qué sucede en este partido de ida. Comunicaciones viene jugando bien en su casa. La excepción fue aquella derrota catastrófica con Marquense, con una línea de 4 defensores en ese momento improvisada por lesiones, donde Machado no hizo pie como defensa central. Por eso supongo que hoy va a jugar como lateral y Castrillo será el acompañante de Páez. En el fondo, equipos que sufren mucho cuando los atacan, no son insolventes. Municipal tiene la ventaja del mejor guardameta que hay en el fútbol de Guatemala, Jaime Penedo. JJ Castillo ha tenido buenos partidos, buenos pasajes de partido, sobre todo en esta fase final para el conjunto crema. Comunicaciones dejó en el camino a Peñarol, 1-0 como visitante, 7-0 aquí en su casa, 2-0 a Heredia aquí en su casa, cayendo 0-1 como visitante, mientras que lo que decíamos de Municipal fue a empatar con Malacateco y le ganó por lo mínimo en condición de local. Juan Carlos Guerra, cuarto clásico para él en su historia, dice que esto comienza con el relato de José Antonio Corado. José Antonio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jason, buenas noches a todos. Se inició la fiesta grande del fútbol guatemalteco, la gran final de este torneo clausura, temporada 2010-2011. Cuando vemos ya los actores en el terreno de juego, ya el primer saque lateral que vienen a cobrar los albos hoy de negro y al uniforme que se ha hecho tradicional como local para Comunicaciones en los últimos tiempos. Machado que levanta,
Vino al centro largo la pelota que llega atrás en el recorte de la saga. Hacia atrás el balón donde lo tiene tranquilamente el guardameta Jaime Penedo, que viene ya despejando. Comunicaciones, anota Dwight Pesarossi en el minuto 29 de juego. Les dije qué problemas que tiene Municipal en los tiros de esquina. Ahora aparece el cabezazo de Dwight, la alcanza Penedo, pero ya adentro, balón en el fondo del arco. Comunicaciones 1, Municipal 0. Y sí, ingresa en toda su circunferencia, ¿eh? Y sí, la rechaza desde adentro Jaime Penedo, correctísimo lo del asistente que está en la línea de fondo, está bien ubicado, él tiene la mejor panorámica de todos, se lanza hacia adentro de la portería Penedo. Raro en el panameño, no en Municipal, porque cada vez que lo ponen de costado en centros, ya sea balón detenido o en jugadas normales, lo complican a la defensiva. Pero tanto tiro de esquina y tanta complicación de Penedo consecutiva no habíamos visto a lo largo de este clausura. Ya le había avisado Ordóñez en una pelota que el propio Penedo rechazó a la espalda de Pesarossi. Y ahora el goleador de la fase final de Comunicaciones consigue su tercer gol. Le marcó Peñarol en la ida y en la vuelta y ahora le marca a Municipal. Pesarossi de cabeza en balón de jugada, balón detenido, pone a ganar a Comunicaciones, que era más en los últimos minutos que Municipal. Buen toque de pelota, anticipo perfecto de Pesarossi, ganándole a los tres que lo marcaban. Penedo se zambulle para adentro de la portería, rechaza desde adentro y ahí está la anotación de Comunicaciones al 28:30. Lo había avisado Contreras en dos ocasiones, también Ordóñez, de balón detenido, peligroso Comunicaciones. Ha trabajado muy bien el equipo de Sopeño a lo largo del clausura, la pelota parada y sobre todo en esta superficie. Atacan de nuevo los cremas, viene con la pelota al frente. Intento de salida, el balón lo abrieron por derecha donde no hay nadie, viene para recortar Vides. Y aquí lo que nos muestran es la salida de Penedo para evitar que Discoa consiga el tercer gol del partido. Viene para tocarse la pelota en zona de media cancha para el cuadro crema. Va a poner el balón hacia el frente, lo tiene ahí José Manuel Contreras. Listo Contreras para realizar el tiro libre. Quiere Contreras la pelota, el despeje en largo. Intento de salida de Comunicaciones que viene desde la derecha, el desborde es bueno, el balón que pasa sin que nadie lo alcance, saque lateral que favorece a los rojos. Era solo rozarla, qué buena jugada. Disco era el que iba por adentro. Aquí desborda Jairo Arriola, que ha sido junto a Márquez de lo más importante de Comunicaciones a lo largo de todo el partido. Reitero, en los peores momentos de Comunicaciones, tanto Arriola como Márquez siempre estuvieron precisos. Porque hoy no apareció Contreras, por ejemplo, pero estuvo Arriola y fue la ventaja de Comunicaciones. Cuando viene el balón desde la izquierda, trata de buscarse el desborde para el cuadro del Municipal. Allá tiene la pelota Vides deja hacia atrás, la hizo bien. Posibilidad de Castillo que toca desde la derecha. Intento de dominar la pelota por parte de Everaldo Ferreira. Levanta Ferreira al centro, recorte de su paisano que es Iberton Páez. Aquí viene para buscar de nuevo el cuadro de Comunicaciones. La pelota la tiene Hernán Sandoval. Hernán la toca al frente, que bien la hizo. Posibilidad crema para el tercero. Viene el remate. Lo tapa bien Johnny Flores. Llega de nuevo Hernán Sandoval. El remate se fue a las nubes. Saque de puerta que favorece a Municipal. Claro, queda expuesto esto Municipal, ¿no? Buscando el descuento, queda expuesto atrás. Si Comunicaciones es preciso, si Comunicaciones es contundente, puede hacer un mayor daño y prácticamente sentenciar la final. Se enoja Sopeño porque sabe que será gol de título prácticamente. Deja con vida a Municipal para el partido de vuelta al cuadro crema cuando estamos en el minuto 44. Tiene el balón, este es Castillo. Castillo, prolongación al frente, lo tiene Ferreira. Va a tratar de sacar el remate. ¡El guardameta! Acaba de hacer una volada espectacular JJ Paredes para enviar la pelota hacia el tiro de esquina. Estábamos para cantar el gol rojo. Buena jugada de Ferreira, espectacular lo del arquero Paredes. Está la tajada del partido, ¿no? A una mano, apenas debía cuando estaba en fuera de juego. Eso sí, Caballero
pero es sensacional lo de JJ Paredes, la tajada del partido, espectacular lo del guardameta crema. Paredes, notable en esta, sensacional el arquero para salvar esa buena jugada también de Ferreira buscando el segundo palo. Por ahí se reduce sobre la figura del encuentro. Tenemos que nombrar ahora a Paredes, a Márquez y también a Riol. Grande, de verdad, lo de Paredes ahí. Dice Edison, la jugada del encuentro, de repente hasta del título, esa de Paredes. Espectacular para evitar que Municipal acorte distancias. Quiere Castillo la pelota. 3 minutos más. Ok, 3 minutos se van a adicionar a la historia del juego. Estamos exactos en el minuto 45. Aquí viene la pelota en mitad de terreno de juego para Comunicaciones, que va tocando hacia el frente. Se metió Arriola, se la dio Trigueros, 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 disco a la va pidiendo, la tiene Trigueros, saca el remate. ¡Gol! Comunicaciones. Abner Trigueros en el minuto 90 pone la pelota en el fondo del arco, dramático. Comunicaciones está haciendo casi suya la corona. El marcador, Comunicaciones 3, Municipal 0. ¿Cuánto significa la tajada de Paredes para esto, no? Un mortal contragolpe notable, Arriola abriendo la cancha, dándole un pase a gol a Trigueros, que pica el balón, no puede Flores, cierra mal el defensor, cierra con izquierda cuando tiene que rechazar de derecha, lo hace al revés el defensor de Municipal y termina impulsando más adentro de la portería. Un gol inexorable. Observen lo que hace el defensor, es insólito, ¿eh? Buen toque, eso sí, de Arriola, perfecto lo de Trigueros, mal lo de Flores, y se liquida el partido y en gran parte la final. Le va a costar muchísimo a este Municipal, a este paupérrimo Municipal, dar vuelta a este marcador. 3-0, Comunicaciones está reflejando en el marcador la superioridad que tiene con este Municipal. Me ha dado hoy. Márquez, José Antonio. Ok, gracias, amonestado Jan Márquez. Una imagen de la más pobre de un Municipal de los últimos tiempos, de este cuadro rojo que está perdiendo 3-0 con Comunicaciones. Viene el tiro libre, va a tratar de levantar la pelota Chalo. ¡Oh! Vuela hacia atrás el guardameta, logra enviar la pelota hacia el tiro de esquina. JJ Paredes, que se vuelve a agrandar en las finales. Recuerden que fue figura en el título crema en la apertura y lo está haciendo ahora también en el clausura. Paredes pone la pelota en el tiro de esquina. Vienen los rojos con el balón. Levantó Mario Rodríguez. Llega el cabezazo. Se obstruyen dos. Le queda la pelota todavía Municipal. El toque es muy largo. Cabrera no pudo. Se es fuera de lugar. Sí, señor. Tiro libre, indirecto y no más. Dice el árbitro. Se terminó el partido. Se terminó el juego. Categórica victoria de Comunicaciones, 3-0 sobre Municipal. Empieza la afición crema a casi celebrar la conquista del título. Y usted lo ha visto todo esto en nuestra transmisión de Canal 3, el super canal. Comunicaciones 3, Municipal 0. El marcador final lo escuchamos, Luis García. Cómo no, estamos para conversar con el guardameta JJ Paredes. La figura, uno podría decir, por supuesto, tus compañeros, no cabe duda, concretaron, pero vos hiciste salvadas fenomenal. Oh, gracias a Dios, que me da la tranquilidad, que siempre me ha dado. Y hoy, bueno, así se juegan esto, a muerte, no tenemos que dar ventaja. Y qué bueno, la gloria y la honra es para Dios, pero sabemos que faltan 90. Faltan 90 minutos y tendrá que analizarlo Comunicaciones de aquí en adelante. Por supuesto, y vamos a ir a defender el resultado, lo vamos a buscar a muerte. Y bueno, tenemos que luchar otros 90 minutos. Muy bien, Juan José Paredes, en el conjunto de Comunicaciones. El grupo salió, pero de pronto, para poderse ubicar ahí junto al cuerpo técnico. Hablamos con Jan Jonathan Márquez. ¿Qué análisis tenés, Jan, de este enfrentamiento? Porque con 3 anotaciones de repente se puede manejar muy bien de visita. No, todavía falta. Sabemos de que es un buen resultado. Subimos a aprovechar, eso fue lo importante. Y bueno, como te repito, todavía falta el domingo. Vamos a
tratar de recuperarnos y llegar de la mejor manera para ese juego. ¿Por qué fue contundente Comunicaciones? Porque las aprovechamos, las jugadas que tuvimos, fuimos a concretarlas, ellos también tuvieron algunas, pero supimos defendernos bien y también la actuación de Paredes también fue muy buena, ¿verdad? Entonces, yo creo que la unión de este grupo es lo resaltante y por eso es de que siempre nos tenemos confianza y fe y todos unidos podemos sacar esto. Dale, Jan. Bueno, Jan Jonathan Márquez, amigos de Canal 3, el super canal que ha vivido con todo este compromiso de ida de la final del torneo de clausura. Dwight Pezzarossi, ¿qué es lo que dice Dwight a la finalización de este duelo? Pues obviamente mucha alegría, pero pues es un momento pues que se disfruta mucho y que obviamente me recuerda la imagen de mi padre. Hay muchas cosas, ¿no?, que hay que manejar. Hoy fue contundente el equipo de Comunicaciones, pero todavía faltan 90 minutos ante un equipo que ha tenido también, pues es el que más títulos lleva. Ahorita tenemos a Municipal y no nos podemos relajar porque es un gran equipo, tiene grandes jugadores y pues esto no está decidido. Faltan 90 minutos que van a ser muy duros en Mateo. Buen trabajo, una buena planificación esta semana. Pero y vamos de a poquito, tratamos de hacer bien las cosas. Hemos tenido vicisitudes, hemos tenido compañeros lesionados. Gracias a Dios pues hemos ido cumpliendo de a poco. Ganamos los tres partidos en casa en esta serie final, creo que eso es importante. Pero como te digo, evidentemente falta el paso más importante que es el domingo, pues salir a dar batalla, a tratar de ser competitivos y obviamente pues a tratar de ganar la final, que es la que queremos. Dwight Pezzarossi, y luego cerraremos con Darwin Oliva. Dado final, todo cuesta arriba, un equipo que no se ve cómo podrá dar vuelta a esta final, y lo decíamos en la previa, hoy se puede definir mucho porque Comunicaciones está acostumbrado a jugar en esta superficie y a Municipal le costó con Malacateco en la ida, aunque se trajo un empate a cero, y hoy lo demostró que tampoco está acostumbrado a jugar en grama artificial. Este es el primer gol del encuentro, un tiro de esquina, Comunicaciones en balón detenido hizo estragos en algunos pasajes del encuentro sobre un Municipal. Y en el segundo tiempo parecía que Municipal se animaba, que llevaba el partido más arriba. Sin embargo, Comunicaciones, por la habilidad, por la velocidad de sus jugadores, terminó imponiendo condiciones. Esta es la jugada polémica. Para mí, jamás el balón supera en toda la superficie, en toda su circunferencia, la línea de gol. Es más, jamás deja de tener contacto con la línea de gol. Aquí se equivoca el asistente, reitero. No es para caerle al árbitro central, porque es el asistente el que está ubicado y el que convalida la anotación como el segundo gol de Comunicaciones en el partido. Allí, increíblemente, Comunicaciones le cedió la iniciativa, se tiró atrás y apareció una de las grandes figuras que tuvo esta final, JJ Paredes. Veíamos allí en un centro, saliendo a buscar, aquí el cabezazo de Castillo, que ingresó de cambio, lo molestaba a Ávila. Y va a llegar más tarde, en más intervenciones, esta rechazando remate de pierna izquierda de Mario Rodríguez en un desacertado cierre de Iberton Páez, que pasó de largo y dejó en banda a toda la defensiva. Penedo saliendo a los pies de Discoa para contener. Esta es la jugada de Ferreira y observen. De esta mano derecha que cacheteaba al tiro de esquina, Salvador va a llegar unos minutos después el gol que prácticamente liquida esta final. Gran pase de Arriola en profundidad, no define bien Bradley, pero cierra al revés. Johnny Flores, en lugar de con derecha, termina impulsando con izquierda el balón más adentro de la portería. Me parece que quiso hacer una asistencia a Trigueros y le salió el balón que iba a cruzar y que por ahí se perdía sobre el segundo palo afuera, porque Discoa no iba a tener contacto con la pelota y el mal cierre del defensor Escarlata termina impulsando más la pelota adentro de la portería para un 3-0 categórico que le deja servidita en la final a Comunicaciones para llegar a su 24º título, para ganarle por lo menos en forma momentánea este mano a mano con el Municipal con un categórico 3-0. Más tarde, Gonzalo Romero con la asistencia, este tiro libre que se fue cerrando y estupendo Paredes para mandarlo al tiro de esquina. Cuarta victoria consecutiva de Municipal jugando en casa, anotando 14 goles y no recibiendo uno solo. Le ganó 2-0 a Malacateco, 7-0 al conjunto de Peñarol, 2-0 a Heredia y ahora este 3-0 sobre Municipal. Ahí está la tenencia de balón, cerró superior. Comunicaciones fue el equipo
que más la tuvo y que mejor la trató la pelota a lo largo de los 90 minutos. El categórico 3-0 equilibró Municipal en remates a gol. Había sido 5-2 en el primer tiempo. Ahora en los números finales termina un 9-7. En tiro de esquina 6-5. Comunicaciones casi en el segundo tiempo no tuvo balones detenidos desde la esquina para llevar peligro sobre el arco de Penedo. En fuera de juego 4-2. En faltas 15-7. Duplicó Comunicaciones la cantidad de faltas sobre Municipal. 2 amonestados en el partido. No hubo tarjetas de expulsión. Y quiero señalar esto. En el resultado final nada tiene que ver el árbitro central, porque los dos primeros goles son marcados por los asistentes. Digo esto por que le cayeron a Elmar Roda ya y prácticamente lo han marginado de las finales a uno de los árbitros de Guatemala. Nada tuvo que ver Juan Carlos Guerra con el marcador final. Eso sí, el asistente se equivocó al parecer en el segundo, y este 3-0 de Comunicaciones le da la gran posibilidad de manejar el próximo domingo en el Estadio Nacional Mateo Flores la final para sumar un título más. Hubo jugadas polémicas, claro que las hubo. Vamos a estar compartiendo con ustedes en los programas deportivos un penal por ahí no señalado de Flores sobre Brian Ordóñez, que pudo sentenciar también un marcador más abultado para el equipo crema. A nombre de todo lo que hicieron posible esta transmisión aquí en Canal 3, le damos las gracias. Victoria del campeón nacional 3-0 sobre Municipal. Canal 3, el super canal, comparte con usted las emociones del torneo clausura de nuestro fútbol mayor. Comunicaciones está metido en el área contraria, 5 jugadores que invadían el otro sector. El cabezazo de Pedro Samayoa, queda el balón ahí a mitad de camino, lo vuelve a tomar el bate. Brian Ordóñez se hace del esférico, va a tocar en medio de dos, la trataba de ganar el Moyo Contreras, se equivocó. Ay, chocaron. Se fueron a chocar ellos solitos, Caballero y Ferreira. Y conceden que ahora venga Jaime Manuel Penedo con su despeje largo al esférico. Lo iban persiguiendo dos. El árbitro dice que con falta por parte del jugador Escarlata va a ser tiro libre que le pertenece al cuadro de Comunicaciones. Más o menos, porque cuesta calcularlo. Smiley García, ¿cuánta gente hoy en el Nacional? Uy, es complicado porque al final de a poco la gente de Municipal sigue ingresando. La gente de Comunicaciones pareciera que es mayoría esta mañana acá en el Estadio Nacional Mateo Flores, pero yo me atrevería a decir que por ahí ya tendremos unos 8 a 9 mil aficionados. Sí, señor. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Aunque afuera con las colas, yo creo que quizás lleguemos por los 10-11. Fíjate que incluso me decían que la cola al inicio de la transmisión de la televisión guatemalteca estaba más o menos por la 18 calle. Entonces es de la gente de Comunicaciones, ¿verdad? No, el cabezazo para el despeje, la vuelve a tomar Tránsito Eduardo Montepeque. Están invadiendo en el sector que se defiende el equipo de Municipal. Este es Tancho, levanta la vista, hace el servicio, cambió completamente de juego. Y el canalero Adolfo Machado, que ya la tiene para su pierna derecha, jugó con el bate. Aquí viene Brian Ordóñez, se quita el primero de enfrente, tocó por el medio terreno de juego. El que conduce es el Moyo, balón por arriba, buscaba el bate, el despeje de la zaga, y ahora viene tomándola Pedro Samayoa, que sale con el servicio largo, va buscando la velocidad de Loco, tuvo que salir JJ Paredes, el sombrerito, y el guardameta crema que se adorna para enviarla por el costado. Saque de banda, cuidado que no hay guardameta, puede salir el cuadro de Municipal. Sin embargo, se tardó demasiado, Caballero lo despejaron. Saque de banda otra vez para el Rojo, lo va a hacer Mario Rafael, el Loco Rodríguez, el Loco que pide acompañamiento para Caballero que trata de cubrirla. Ahí le salió la gente crema, se la desviaron. El asistente número 2 dice que el último en tocarla fue el jugador Escarlata, y esa que le manda para el crema. Y se molesta ahí el Loco Rodríguez, que está como un mediocampista, la posición que le gusta al profesor Eberú Almeida, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Está aquí en el palco. Sí, por supuesto, el profe siempre pendiente del trabajo que pasa con cada uno de los jugadores guatemaltecos, porque él es el director técnico de la selección nacional. Y que así lo utilizó en algún momento también el profesor Maradiaga, Loco Rodríguez, recordarás. Sí. Volante de llegada por derecha. No como un delantero. Sí. Lo ha sido en los últimos tiempos para el equipo rojo, y hoy por la necesidad que tiene Municipal de los goles, apuesta a Ferreira, a Caballero y también a Loco con los goles que puede tener el jugador de Municipal. Hoy hay dos jugadores acá, que acá vea usted la repetición cuando se eleva Adolfo Machado, antes llegaba Ferreira, la falta pertenece al cuadro de Comunicaciones. Le decía, hoy hay dos jugadores acá que no han estado en las últimas convocatorias de selección. Y que para muchos podrían estar en azul y blanco, Mario Rafael el Loco Rodríguez, pero ya lo dijo Almeida, él lo quiere como mediocampista, no como delantero. El otro, el Moyo, José Manuel Contreras. A ver si alguno de los dos entra hoy por la vista del técnico de selección nacional, Carlos Castrillo, que sale para Rafa Morales, recién estrenado de papá, apenas ayer nació su primer niño. Para el antigüeño, saque de Comunicaciones,
Ahí está el remate cruzado cerca de la portería de Jaime Penedo, que hoy tendrá mucho trabajo seguramente, porque el medio campo de Comunicaciones es talentoso. Y los dos hombres en punta, tanto Tránsito como Dwight, están buscando las anotaciones. Tránsito Eduardo, que conduce por el sector de la izquierda. Dwight se la pide al segundo palo, balón por arriba, salió Jaime Penedo. Otra vez llegaba el crema, otra vez Jaime Manuel Penedo, que anticipa bien en la jugada. Balón por el medio terreno de juego, la conduce loco Mario Rafael Rodríguez, salió entre dos. Ahora va a llegar allá por el costado a la derecha, sale y saca el balón por el costado. Jairo Randolfo Arriola, Pedro Samayoa, que ya conduce, abrió por el costado a la derecha. Denis Flores, que levanta centro, la volvió a tomar el Moyo. Buenos días, Juan Carlos Monzón. Con Telecomos, ahora tener una casa propia es posible. Marca asterisco 940 en este momento desde cualquier teléfono y tú puedes ganar una casa propia. Aprovecha esta oportunidad de cumplir tu sueño y hacer feliz a tu familia. Marca asterisco 940 ahora. El despeje largo del Capitán Rojo, la bajó ahí a mitad de camino. Ahora sí, de Ferreira para Caballero, terminaron de entenderse. Pero el... ¡No! ¡Penal! Y roja para Penedo. Error garrafal en la salida de Municipal. Se la regalaron al Moyo Contreras, que encaraba el marco en soledad. Salió Jaime Manuel Penedo. Y cuando choca con el jugador crema, el árbitro dice que es penal y la expulsión para Jaime Manuel. A ver. Ahí está la jugada del penal y la expulsión. Y esto puede ser sentencia de campeonato para el equipo rojo. Penedo está intratable. Quedaba el balón ahí, lo había recogido, lo había tomado Walter López. Lo quita y lo manda hacia la tribuna. Todos siguen reclamando, pero ya no se puede quitar esto. Ya se marcó el penal y aparte de eso, fue directamente hacia el arquero del equipo de Municipal, el señor Walter López, y le dijo tarjeta roja por forma como derriba al número 10 de Comunicaciones dentro del área. Y es que ya lo había dejado en el camino el Moyo a Penedo. Y tiene que recurrir a la falta el guardameta número 27, Jaime Penedo. Y lo mencionaba en el comentario, esto puede ser la sentencia del campeonato para Comunicaciones, para levantar la copa, porque Penedo ha sido un jugador fundamental para Municipal. Y ya, Meño, será Ronnie Álvarez. Smiley, ¿nos confirmás? Ya está calentando, sí, es Ronnie Álvarez, porque Gramajo estuvo... Que vuelve de una lesión, exactamente, hay que recordar a Ronnie. Y por eso hacía la pregunta, porque Gramajo estuvo en el juego de ida. Es ahora Ronnie Álvarez, que veremos cómo regresa. Es un buen arquero, es un buen guardameta. Y Jaime Penedo ahora va a Smiley y encara de nuevo a Walter López. Sí, es que lo que pasa es que está inconforme por la marcación, le sigue diciendo varias cosas y no sale del terreno de juego, le sigue hablando Jaime Penedo, le sigue diciendo de todo al árbitro central, pero la marcación está hecha y ahora el trabajo, habrá que esperar en cuanto ingrese en calor el número 22, el arquero suplente del equipo de Municipal, el jugador Ronnie Álvarez, que ha sido un constante, que ha sido uno de los que ha tenido bastante tiempo dentro del equipo Escarlata. Ahora hay algún reclamo de parte de Rubén González hacia el cuarto árbitro Otto Barrios y le dice de todo. Ahí está bastante molesto el cara sucia Rubén González por la marcación. No, salida de Cristian Noriega, queriéndole, en lugar de sacarla, como dicen los entrenadores, pegale de punta y para afuera. Hacerla sencilla. Hacerla sencilla, no te compliques. Y Cristian Noriega, por supuesto, él tratando de apoyar a su equipo, trata de salir jugando, le trata de hacer el sombrerito, se aviva el Moyo, estira la pierna izquierda, se la quita. Ahora lo vamos a ver, vea, ahí es. Ahí la tuvo que haber sacado de punta y para afuera, pero no. El Moyo se aviva, la falta de reacción de Noriega deja al Moyo de frente. Con el guardameta se va el balón y se agacha Penedo. Sí, la habilidad del Moyo, porque ya había dejado prácticamente en el camino a Penedo. Ya el balón no estaba en disputa entre el delantero y el guardameta, porque con la habilidad que tenía el Moyo ya había quebrado completamente a la salida que tenía Jaime Penedo. ¿A qué puerta de seguridad es esa? ¿Así viene el cobro del tiro penal? Sí, señor. Se prepara Francisco Eduardo Montepeque, Ronnie Álvarez. Su primera jugada es tratar de atajarle el penal y subir la moral del equipo Escarlata. Tránsito Eduardo Montepeque se prepara para sentenciar esto de una vez por todas. Aquí viene el Tancho, prepara, punta, fuego, gol. ¡Gol!
el nuevo símbolo crema, llega, la pone en el ángulo superior izquierdo, inatajable para Rony Álvarez. Comunicaciones 1, Municipal 0. Anotación en penal de Tránsito Montepeque, que llega a su tercer gol en finales. Ya lo había hecho con el equipo de Cobán ante Municipal, lo hace de nuevo ante el equipo rojo el pasado jueves, ahora en el Estadio Nacional Mateo Flores. 125 goles tenía Tránsito Montepeque previo a este, y es su noveno gol en clásicos, así que ya ha metido dentro de la historia, dejando a uno grande como lo fue Bordón, así que superando hoy Tránsito Montepeque y haciendo historia con el equipo de Comunicaciones. El partido es nuevo, Comunicaciones gana 1-0 a Municipal, jugando los cremas como visitantes. Se acuerda gol. ¡Gol! Montepeque le dieron la libertad, dentro del área, le pegó de pierna derecha, ahí se aloja en el costado derecho del marco de Rony Álvarez, y ahora Comunicaciones está ganando 2-0. Y si le decía que esto ya estaba sentenciado, pues ahora qué le voy a decir. Hay que decir que inició la fiesta blanca acá en el estadio Mateo Flores, como seguramente ha iniciado en los 22 departamentos de este bello país, donde mucha gente sigue, por supuesto, a Comunicaciones, el equipo blanco, que en 20 minutos está resolviendo el partido. Gana 2-0 y pone la serie ahora 5-0. Desde aquella temporada en el 2004-2005, cuando se enfrentaron en la final de la apertura, que los partidos los ganó Municipal 5-1 y 4-1, 9-2 en el global, no se había dado una final con tanta diferencia. Ahora Comunicaciones puede tomar revancha, ya gana 2-0 y va en búsqueda de más. Aquí Tránsito Eduardo Montepeque se la pide al vacío, no hay tanto ni Pesarosi, sin embargo el balón lo termina ganando Cristian Noriega, se la dejó al Bati, aquí viene el Bati con el centro largo, busca en el otro costado la llegada de Jairo antes al guardameta del equipo de Municipal, Rony Álvarez, que ya la tiene el equipo de Comunicaciones, el disparo, gol. Costado de la izquierda, fueron dejando rivales a través de paredes, nadie llegó a taparle al lateral izquierdo de Comunicaciones y consigue el tercero. 3-0 gana el crema, y en apenas 22 minutos de partido nada puede hacer Rony Álvarez después de esta jugada. Y de nuevo Cristian Noriega. Aquí vemos la jugada completa. Primero lo de Dwight Pesarosi, el pase. El lateral que no llega a marcar. Cristian Noriega que intenta. Al final no puede tampoco el defensor rojo. Y la definición impecable de Rafa Morales. Dedicado seguramente a su primer retoño. Así que Rafa Morales en esta final, ya siendo un padre de familia, dedicando este gol a su hijo. Comunicaciones gana 3-0 la gran final. Y esto difícilmente va a cambiar. Municipal necesitaría en este momento 6 goles para igualar la serie. 6 goles. Ya dejó a Jaime Vides. Ahora se recupera el gallo. Levanta centro, balón por arriba. Al segundo palo, pero antes Rony Álvarez va a hacer el saque de puerta. Qué buena tajada después de ese remate de Pedro Samayoa. Es él quien cobrará el tiro de esquina. Municipal anímicamente aún no se recupera de ese 3-0 en contra. Balonazo por arriba, cortó la saga. Aquí viene Pedro Samayoa, tocó por el medio terreno de juego, la vuelve a tomar ahora el cuadro de Comunicaciones, servicio largo, tiene que salir Cristian Noriega y el capitán Escarlata, que no le queda otra más que mandarla por el costado y conceder así el saque de banda. Acá la reiteración de aquella jugada de Pedro Samayoa, y vea usted la tajada, mano izquierda, muy bien por parte del guardameta crema, que yo coincido con lo de Walter. Fue figura, porque recordará usted que cuando Comunicaciones ganaba 2-0, hizo un atajadón y ese 2-1 cambiaba completamente.
tramo. Sí, por supuesto, a alguien que hoy está dentro de la cancha. Primero la tajada con el Loco Rodríguez y luego cuando recién había ingresado a la cancha Ferreira, se mandó un atajadón el guardameta JJ Paredes. Y aquí la jugada que cambió la historia de la gran final, la expulsión de Penedo y posteriormente la definición impecable de parte de Tránsito Montepeque, que le decía, está ya situado en la historia de Comunicaciones, hoy superando a Bordón. Bordón había tenido 8 goles. Leonel Fulgencio Bordón, el pelado. Así es, ante los rojos en clásicos, está llegando a 10 Tránsito Montepeque con los 2 goles que tiene hoy. Uno de los nacionalizados más rápidos del oeste. ¿Te recuerdas de él? Lo nacionalizaron para que jugara con una selección y al final no se pudo porque estaba lesionado. No, acaba de salir Pablo Solórzano desde el fondo, le tapa Dwight Anthony Pesarossi, el balón que abandona el terreno de juego y es saque de banda para el Escarlata. Y viene Jairo Randolfo Arriola, se la desviaron y va a ser un tiro de esquina que le pertenece al cuadro de Comunicaciones. Sale el primer herido, lamentablemente, Smiley. Sí, ya se da la movilización de las fuerzas de seguridad pública y en sí las asistencias para empezar a tratar a los heridos. Por lo menos ya se calmó un poquito el ambiente que se vivía en los tendidos de la Preferencia. Va a venir el tiro de esquina que le pertenece a la gente de Comunicaciones. ¿Quién no va a ser? El Moyo. Este es José Manuel Contreras, tocó en corto, Jairo Randolfo que se la devuelve, el Moyo que ya la tiene, levanta la vista, levanta centro, balón por arriba, Ronnie Álvarez que llega en el fondo para hacerse del esférico. 31 minutos de juego. Comunicaciones tiene 3, Municipal tiene 0. Sale otra vez el Chato Castillo que tiene el esférico. Va a jugar por el costado de la izquierda. Este es JJ, puede levantar el centro. Falta. Le pertenece al cuadro de Municipal sobre los 35 de juego. Y Terracel tiene para ti combo de estufas con refrigeradoras, lavadoras con secadoras, premios de 15.000 quetzales en efectivo. Envía en este momento, mamá, al 1411 porque tú puedes ser un ganador. Muy bien en esa, Walter López. Por supuesto que está, existe la falta de parte del número 10, jugador de Comunicaciones, José Manuel Contreras. Y ahora táctica fija otra vez para los rojos, que están llegando, que están intentando por lo menos descontar en el partido. Es ahora el Loco Rodríguez. Mario Rodríguez y el palo. Es con forma como mate, se va por arriba, palo. Palo, 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 palito, palo. El travesaño le dijo que no a Loco, buscando el descuento en el marcador. Y si se puede rescatar a alguien de los partidos de Municipal, es a Loco Rodríguez. Por el corazón que imprime, por la gana, porque no se da por vencido. Y vea dónde estrelló ese balón. Se salva el equipo de Comunicaciones y además la fortuna del guardameta, porque si topa el balón en JJ, se va al fondo de la portería. Aquí lo vemos de nuevo en táctica fija. Luego tuvo la posibilidad Cristian Noriega y lo mandó a un costado de la portería. Los rojos están buscando, están intentando el gol del descuento. Y el Loco Rodríguez, hay que mencionarlo, es el hombre más importante de Municipal. Si se puede rescatar a alguien. De nuevo problemas. Adelante, Smiley. Sí, señor, al civil, pero no han ubicado a mucha gente sobre este sector. Entonces ya será la planificación de parte del delegado de cancha. Y por supuesto ya la charla que se tuvo entre los árbitros. Ya Walter López llama a la gente de Municipal. Le voy a consultar a Otto qué fue prácticamente la charla en grandes rasgos. Y yo le comento qué es lo que quiere o qué es lo que se dijo de parte de la gente del arbitraje. Hoy acá los 4 delegados de parte del Referato Nacional. Perfecto. Ha marcado okay en este tablero electrónico. Aquí viene Tránsito Eduardo Montepeque, levanta centro, doy Pesarossi. Ronnie Álvarez con una extraordinaria tajada, apenas alcanza a desviársela porque llegaba el tanque para el cuarto. Y ahí está el centro perfecto de parte de Tránsito Montepeque y bien lo de Ronnie Álvarez. Estamos de vuelta, finalizados los primeros 45 minutos, que casi fueron un partido completo por los incidentes. Vamos a lo que sucedió en el partido, las jugadas más importantes. Aquí la primera llegada era para el cuadro visitante, para Comunicaciones, en un remate potente de Tránsito Montepeque. Aún estaba dentro de la cancha Jaime Penedo, que ya verá usted qué sucedió con el guardameta panameño en el equipo rojo. Aquí precisamente la jugada, una equivocación, un error de parte de Cristian Noriega. Sale el guardameta, es el último hombre, comete la falta, se sanciona el penal y se expulsa a Jaime Penedo. Con eso Municipal se quedaba con 10 hombres y su pieza más importante, que es el guardameta panameño, la definición impecable de Tránsito Montepeque, que ya se mete a ese listado histórico de jugadores que han tenido goles importantes ante el equipo de Municipal. Y luego vendría de nuevo el jugador Tránsito Montepeque, la asistencia de Brian Ordóñez, que además es uno de los jugadores que asiste en el equipo de Comunicaciones. Es su cuarto pase a gol en el torneo de Brian Ordóñez y la definición impecable para el décimo gol en clásicos
de Tránsito Montepeque y su tercer gol en finales, el segundo en este partido para Tránsito Montepeque. Aquí lo vemos cómo define de buena forma. Ya es Rafa Morales, este es el tercer gol del partido, el 3-0 después de la asistencia de Dwight Pesarossi, quinta asistencia de Dwight en el torneo y la definición muy buena de parte del antigüeño para la anotación, el 3-0 en el partido. Municipal intentó, trató con remates de media y larga distancia, primero fue Samayoa, después en táctica fija el Loco Rodríguez, que también ha buscado y ha intentado el gol, pero no se le ha dado al jugador Escarlata. La pausa y volveré con Gerson, porque es el hermano de Walter y al final ellos culpan a Walter López del resultado, y por eso la molestia de algunos pocos, insistimos, algunos pocos malos aficionados que están en ese sector. Nadie de Municipal le cae, ahora sí lo hace Títima, jugó por el centro, este es Jean Jonathan Márquez, se dejó robar el esférico por el Loco, Mario Rafael hacia atrás, el Chato Castillo que está más participativo, jugó para Pedro Samayoa, se le escapó la gallina Pedro, llegó desde el fondo Adolfo Machado, el despeje largo para Ronnie Álvarez, que solamente ve cómo el balón abandona el terreno de juego, va a ser saque de banda, doble variante, Smiley García. Sí señor, por Comunicaciones ingresa Dagoberto Arriola, debutante en finales con el equipo mayor, y se va el número 10. José Manuel El Moyo Contreras, ingresa Sergio Augusto Guevara por Municipal con el 24 y se va el número 11, Everaldo Ferreira. Son las modificaciones, los cambios que practican los dos equipos. Se va ovacionado el 10 del equipo de Comunicaciones. Por aquí está la jugada, veamos la repetición. Uy, me parece que es adentro. Es adentro, el toque del balón de JJ es adentro. Y quien marca la jugada es Gerson. Es el que levanta la banderola y ahí es en donde seguía Walter para marcar esto. Excelente trabajo nuestros compañeros en la unidad móvil. Está adentro JJ. Y se tiene que ir expulsado. ¿Y cómo es la vida, Smiley? Porque recordarás, usted amigo televidente, Jorge, que precisamente en una jugada de clásico, estando el Gato Guerra como guardameta, tiene que salir en una jugada y toca el balón con la mano y lo expulsan. A partir de ahí fue en ese entonces Cristian Álvarez quien fue el portero titular de Comunicaciones. Y ahora regresa a una final el Gato, que había sido titular en la fase de clasificación para Comunicaciones, regresa para tener algunos minutos en este partido. Así que adelante, Smiley. Sí, se tendrá que dar el ingreso de David Everaldo Guerra Portillo, el Gato. Ojito con este dato porque lo mencionás. En su entonces fue expulsado David Guerra por una jugada similar frente a Municipal, una jugada que tenía con Sergio Augusto Guevara. Me viene a la mente esa jugada de hace ya varios años. Se da el ingreso de Cristian Álvarez y en ese entonces Comunicaciones es campeón. Luego otra final que juega el Gato, se lesiona y termina siendo un hombre de sustitución. Y por primera vez siendo parte de Comunicaciones, el Gato va a terminar jugando una final y será campeón jugando, aunque son diferentes circunstancias, pero tendrá la oportunidad de estar dentro de la cancha para celebrar el campeonato. Por supuesto, se prepara David el Gato Guerra y por eso está detenido el juego. Veremos a quién sacrifica y nos contás en cualquier momento, Smiley, el profesor Iván Franco Sopeño. Me parece que podría ser Dwight o a él está llamando para conversar. Es que lo que pasa es que él tiene gafete de capitán, entonces por ahí podrá pasar la decisión. Si es esto, él o en consenso llegan a que alguien más pueda ser el sacrificado. Y a pesar de que el técnico tiene la decisión y es quien manda, porque es así, eso habla del manejo que tiene Iván Franco Sopeño del vestuario, de sus jugadores, porque va, llama a su capitán y conversan. No sé, no sabemos si es sobre la sustitución, pero el manejo lo que tiene el profesor Iván Franco Sopeño sobre el grupo, Smiley. Sí, fíjate que ya envía específicamente el mensaje, charló con Dwight, el buen camerino que se maneja, la sociedad que se tienen para poder hacer y tomar las decisiones, y ya en este momento se encamina directamente a dar la decisión, platica con Dagoberto, platica con Hernán y muy cerca está Jairo. Gracias a nuestros compañeros en la unidad móvil. Vea usted la línea y dónde se da el toque de balón de JJ. Es dentro del área. Es dentro del área el toque del balón de JJ. Nos queda clarísimo, ni siquiera para la polémica. Ahí está el toque. Y después el contacto es con la pierna. Ese probablemente sí fuera del área, pero es con la pierna. El toque con la mano, que es lo que sanciona el árbitro, y la expulsión de JJ se da dentro del área. Muchas gracias a nuestros compañeros de la unidad móvil, hoy comandados por Mario Anleu. Y quien se va es Rafa Morales, el Smiley, el anotador de uno de los goles. Sí, señor, Rafael Humberto Morales se va.
en este momento le dice, ¿cómo estás de la ampolla? Bien, y todos lo vienen a felicitar. Él es el sacrificado, la salida de Rafa, el ingreso del Gato, la expulsión de WJ Paredes. El Gato, David Guerra, está dentro de la cancha, así que tendrá la posibilidad de finalizar el partido y tener esa emoción, ese sentimiento de ser campeón dentro de la cancha. Rafael Morales, el anotador del tercer gol, es el jugador que abandona. Tenemos ya 16 minutos en la segunda mitad. Va a venir entonces el tiro libre en favor de la Escarlata. Walter López haciendo el conteo hacia atrás, le pide a la barrera que tiene que dar 3 pasos hacia atrás por lo menos. Tiro libre para Municipal. Ahora los 2 con 10. Falta media hora. El toque hacia atrás, Mario Rafael, estrena de la estrella en la barrera. La tiene el bate y la baja de pecho, disparo. Y en los minutos que ya tiene el Gato dentro de la cancha, ha tenido 2 muy buenas atajadas. La primera al Titimán Ávila y esta al Loco Rodríguez. Vea, le queda la posibilidad del remate, aprovecha el Loco y bien lo de el Gato Guerra. Le pega con todo el Loco Rodríguez. 2 grandes guardametas, JJ y David el Gato Guerra, los que posee Comunicaciones. Y también de Mario Rafael el Loco Rodríguez, cuando se viene Comunicaciones. Jairo Randolfo Arreola está dentro del área, le salió Denis Flores y al final de cuentas Jairo no pudo levantar el centro, tiene posesión de balón todavía, encontró hacia atrás. Este es Dagoberto Arreola, que puede cambiar por el medio terreno de juego. Dagoberto le pega con el empeine y ahora puede venir. No, estaba adelantado. Campeonato de Comunicaciones. Adelante, Smiley. Sí, ya estamos aquí platicando con el gerente del equipo, nos confirma, se hará la misma mecánica del torneo anterior. Se realizará el recorrido desde acá del estadio en la famosa Chiva, por toda la Avenida de la Reforma, Obelisco, y por la noche una cena de parte de este grupo, o en sí, de parte de la administración, hacia todo el equipo de Comunicaciones, la cual se realizará en un punto estratégico que ya tienen el... Adolfo Machado ahora sí pudo realizar el saque de banda, en el anterior no podía el canalero, balón por arriba, cortó la saga. Hernán René Sandoval de espaldas al marco, toca para allá Jonathan Márquez. Dwight Pesarossi, hace rato que no miraba a Dwight terminar un partido, sobre todo corriendo y picando como lo estás viendo ahora. La tiene Jairo Randolfo Arriola, la puede levantar el centro, ahí viene para Dwight, antes Pablo Solórzano. A Pablito hay que darle más minutos, creo yo. Yo siento que va a llegar a ser un buen defensor en tanto le den más ritmo. Juega hacia atrás el cuadro de Comunicaciones. Este es Adolfo Machado. Encontró a Iberton Páez. Iberton encontró más atrás todavía a Carlos Castrillo. Castrillo que toca para Dagoberto. Arriola que pasó del medio terreno de juego. Ahí en el medio campo se la pide ya en Jonathan Márquez y para él va el servicio. Un abrazo ahí en San Pedro La Laguna a la familia Juárez García. Dice que están pendientes de la señal de la televisión guatemalteca. La mitad crema, la mitad rojo, no importa. Lo están celebrando igual, la están pasando bien. Y así es como se debe disfrutar el deporte en su máxima expresión. Un abrazo también para el profe Freddy de Paz, que nos da sus anotaciones también como uno de los extraordinarios árbitros y asesores arbitrales de Centroamérica. Dagoberto Arriola con Jairo Randolfo. Arriola para Arriola y trataba de irse el 77, sin embargo le cometen falta y va a ser tiro libre en favor de Comunicaciones. La falta de Denis Flores en contra de Jairo Arriola. Aquí tendremos la jugada, la repetición. Encaraba Jairo y ahí lo aguanta la obstrucción del número 26 y por eso la táctica fija, la falta que sanciona Walter López, el árbitro que llegó a su cuarta final. Y como una coincidencia, en las finales que ha participado Walter López, en todas ha estado Municipal, y es que el Municipal ha sido de los que más finales ha tenido en el fútbol nacional. El disparo que venía buscando. Centro se frenó, nunca vio que allá la esperaba. Hernán René Sandoval parado en la media cancha, Jairo Randolfo jugando atrás, haciendo el relevo. Encontró a Adolfo Machado, el Chespi Danilito Quetzal, de los grandes ciclistas que tiene Guatemala. Está en sintonía, saludos a su señora, está de cumpleaños hoy. Vaya, hoy viendo fútbol y no ciclismo, ¿no? Acá juega Comunicaciones, por derecha aparece el bat y Brian Ordóñez puede levantar el centro, pero solo Dwight está ahí entre varios del equipo de Municipal. Comunicaciones abrió el servicio por el costado de la izquierda, la encuentra Jairo Randolfo. Arriola que viene con ella, se quitó el primero, se quitó el segundo, con el tercero sale Cristian Noriega. No hay falta, no hay falta. La pedían los cremas, pero les dice Walter López que no hay, y yo creo que no hay. Va exactamente sobre el balón Cristian Noriega. Es que yo creo que es por la forma como se lanza Cristian Jafet, sí, pero al final evita el balón. Exactamente, y Jairo evita tener el contacto también, entonces
Por ahí aquí está la repetición. Aquí está la repetición, Smiley. Sí va con los tacos por delante, pero el contacto es al balón. El esférico, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, ahí levantaba la pierna. Ahí pero, luego, pero luego encoge, o sea, al final recompone la barrida Cristian Noriega. Y nunca hace contacto con Jairo. Cómo la prendió el Chato, pero también cómo se estiró, cuán largo es el Gato Guerra para evitar el primero de la gente roja. Y si hablábamos de que aquella tajada en el Cementos Progreso de JJ podía ser la mejor del torneo, y hasta el Gato también para competir con esta gran atajada de parte del guardameta de Comunicaciones. 39 minutos, casi 40, 5 le restarán al partido, más lo que quiera adicionar el árbitro para que Comunicaciones empiece su celebración. Y Terracel en este mes de mayo te regala combos de lavadoras con secadoras y estufas con refrigeradoras y premios de 15,000 quetzales en efectivo. Envía mamá al 1411. Panorámica va a ser extraordinaria. Iba para el ángulo, como la sacó el Gato. Qué atajada de parte del Gato. Y eso habla del buen estado físico del guardameta de Comunicaciones, que no ha sido titular, pero que mantiene un buen ritmo en los entrenamientos, la competencia que se genera en Comunicaciones con los cremas. Notable. Profe Morales, ¿no? Sí, el profesor Morales. Por supuesto, lo que significa Iván, el resto del cuerpo técnico, profe Willy, que también hace una labor importantísima. Pero Comunicaciones hoy superior a Municipal. Sí, sí. Las circunstancias dejaron al equipo crema prácticamente paseándose en el medio terreno de juego. Cuando tuvieron un hombre más, se les complicó, por supuesto, cuando ya se emparejó la cosa. También hay que reconocer el trabajo realizado por Rubén González, por el Colocho, por toda la gente, el Colocho Flores y el Loco, por toda la gente del equipo de Municipal, el van trabajo, a la CONCACAF. Claro, el trabajo del profe Manuel Queoseya, porque Queoseya, Municipal, ¿sí?, con Guillermo Fariña, hay que recordar que incluso se peleaban muchas cosas con el equipo rojo, no levantaba, ¿sí? Manuel Queoseya viene, lo clasifica y es primero. Pero lo de Comunicaciones, creo que extraordinario realmente en el torneo. El equipo crema en algún momento se dudó. Uy. Después de aquellos 5 partidos al hilo donde perdía Comunicaciones, pero recompone y ahora ahí está el resultado. Dos minutos más. Sí, señor, ahora, Smiley, el problema es que ya se rompió una puerta y hay invasión de cancha. Ya se empezaron a meter varios aficionados antes de que se dé el pitazo final. Ojo con esto. Sí, porque empezaron a caer morteros también. Ya se preparan las lacrimógenas. No, ojalá que no se vaya a descomponer esto. Sí, hombre, es que fíjate que eso iba a mencionar ya hace un rato, que las puertas de seguridad donde está y la gente ojo verde, Smiley, porque el partido no ha finalizado y ya los aficionados están por ingresar a la cancha. Sí, ya ingresaron. Ya ingresaron, cuidado, Smiley. Ya Otto Barrios dijo que se den cuenta. Sí, tiene que voltear a ver. No, los aficionados ya están dentro de la cancha. Ya ingresaron a la cancha los aficionados. Bueno, Checha Gaitán, Harry Potter, yo sí le voy a la U de Harry Potter. Va, por supuesto, descendió, pero ni modo. El corazón es el corazón. Termina el juego. Señoras y señores, Comunicaciones, bicampeón del fútbol guatemalteco, ha derrotado al equipo del Municipal. Smiley García, con todas las acotaciones ahí a nivel de cancha. Así es, profe, conseguí su grupo el campeonato. Gracias. Estoy agradecido con Dios. Ha entrado su gloria. El equipo se ha portado como debe ser Comunicación. Bueno, las palabras del profe Iván Franco Sopeño. Es complicado poder seguir acá en este sector porque la gente se ha metido. Vamos a ver si escuchamos a más de los protagonistas porque es complicado. Dwight, un campeonato más. Llegan todos, se abrazan a Dwight, se le tiran encima al tanque. Dwight, un campeonato más con el equipo. No puede pasar esto, no puede pasar esto, no puede haber una invasión. No podemos festejar tranquilos. Bueno, ahí están las palabras, Smiley. Dwight, que es lo que ustedes como hablaban, compañeros. Sigue celebrando la gente. Es difícil podernos movilizar en este sector porque al final se dio la invasión. Hay demasiada gente que no tiene nada que hacer en este sector, pero al final se han metido y es lo que ha complicado directamente lo que se vive acá en este punto. Sí, señor. Sí, se han abierto las puertas de la tribuna, las puertas de la general. Y lo lamentable es que la gente de la seguridad está ahí. No puede cerrar la puerta, no puede ser que al final, por supuesto, se comparte la alegría de la gente del campeonato, pero lo decía Dwight, terminan quitándoles prácticamente, los jugadores terminan desnudos dentro de la cancha porque les quitan todo por la euforia, por la celebración, pero esto no debe suceder. La integridad, además de los jugadores de Municipal, del equipo contrario, de los árbitros, de la organización, ahora van, incitan a la gente de la preferencia
botan las vallas. Ya esto se volvió lástima, se volvió la celebración, un libertinaje de parte de la gente. No debe ser de esa forma, no debe ser de esa forma. De nuevo en la final hay invasión de cancha al final del partido y vemos cómo la celebración se empaña por esto. Por supuesto que la gente quiere celebrar con los protagonistas, pero no pueden invadir la cancha. Esto no debe de pasar. Es fútbol profesional, no es una cancha abierta ni una cancha de barrio. Adelante, Smiley. Bueno, Carlos El Chamagua Castrillo para la televisión guatemalteca. Chama, ¿cómo costó, verdad? ¿Cómo se inició este torneo y hoy se termina ganando y bien parte de comunicaciones? Que esto fue algo muy duro de principio a fin. Pero bueno, yo creo que cuando hace uno todo el trabajo con ciencia, todo en equipo, yo creo que eso es lo más importante. Y le mando un saludo a Chaparrón, a mi familia y a mi mamá. Bueno, las palabras del jugador Carlos El Chamagua Castrillo. Igual nos movilizamos porque igual es... No se puede trabajar, la verdad no se puede trabajar de esta forma, pero igual. Pero bueno, estoy de vuelta con ustedes, compañeros, para que sigan platicando acerca de esto que está sucediendo en la cancha del Nacional Mateo Flores. Gracias, Smiley. Se corona el equipo de comunicaciones campeón, campeón el equipo blanco después de la victoria en el Cementos Progreso, 3-0. Una victoria importantísima para los cremas, los anotadores en ese primer partido. Dwight Anthony Pesarossi, Tránsito Montepeque, los anotadores junto al Vampiro Trigueros en este partido. Dos anotaciones de parte de Montepeque, una más de Rafa Morales y continúan abriéndose las puertas. En lugar de cerrarlas, las están abriendo. No, esto ya es de verdad, señoras, señores. No, así no se puede. O sea, ¿cómo podemos? Entendemos a la perfección la euforia, la alegría, la gana de celebrar, la entendemos. Se los juro, para cuando Guatemala clasificó a la Copa del Mundo, ¿vieron ustedes esto? No tiene que darse, no. Vaya, la euforia, que vayan, que celebren, que Crisco, vaya, está bien. Pero no puede seguirse dando esto. No puede ser que estemos tan al límite de la inseguridad. Hoy, gracias a la Super de Guatemala, tendremos la final del torneo Clausura 2011 entre Comunicaciones y Municipal. Además de las jugadas polémicas de esta final y todo lo que sucedió alrededor de la misma. Además de las... Por supuesto, el encuentro de ida de la final... Cremas Rojos, y este era el que se disputaba el jueves. Era el pase de José Manuel Contreras para Jairo Arriola. Arriola, Arriola, entraba al área y después al tiro de esquina. No había falta en la misma jugada. Observen el desplazamiento. No, en absoluto. El árbitro central, Juan Carlos Guerra, Comunicaciones, presionada del inicio. Y los tiros de esquina, la táctica fija va a ser un dolor de cabeza para los rojos. Observen esa. Cerca de la posibilidad, los cremas del primero del partido. Ahora buena corrida, Jairo Randolfo Arriola. Buena dominio de balón, buena conducción, remate. Bien sacada por Penedo. Y en el siguiente tiro de esquina, después de esta jugada, vendría esta. Brian Ordóñez, tiro de esquina para los cremas. Pesarossi, el cabezazo. Entra o no entra, entra la pelota. 1-0, los cremas tomaban ventaja en la final. Y Luisito López tiene la toma, precisamente lateral, en la cual se observa, observen esta, entre el 100% de la circunferencia, sí, ahí está las manos de Penedo, la pelota y el 100% de la circunferencia dentro, 1-0, Comunicaciones arriba. Y los cremas seguían al abordaje en el segundo tiempo, Márquez con ese remate, Penedo se quedaba con el balón, y vamos al minuto 56 con los cremas ganando 1-0, saque de banda. Lo hacían con Arriola. Observen Arriola. Arriola, un gran partido de ida. Arriola en el 1-1. Arriola, el centro al área. Ahí estaba Tránsito Montepeque. Entra, no entra, entra, no entra. Esta es la gran polémica del partido de ida. Para mí no entró. Para mí tampoco. En definitiva que no. Pero era el 2-0. Observen, toma lateral. No se observa. Hay mucha gente ahí, pero de cualquier manera sí... El balón no traspasa el 100% de la circunferencia. Lo hemos visto en fotos, lo hemos visto en otras tomas. Así que no, le no podemos pasa. Decir que no pasa el 100% de la circunferencia. Gran sacada de JJ Paredes, fundamental Paredes en la final. Y es que era el minuto 90 y un minuto más tarde vendría esta. Hernán Sandoval, Jairo Arriola. Arriola en la media cancha. Buena. El pase bueno para Abner Trigueros, que llegaba... Y así definía para el tercero, no llegaba Johnny Wilson Flores. Buen gol para los cremas y prácticamente sentenciando. Es cierto, era el partido de ida, todavía faltaba 90, pero 3-0
Ay, va a ser difícil para los rojos. ¿Desde hace cuánto no le anotaban por 3 de diferencia a los cremas a los rojos? Desde 1999. 12 años sin hacerlo. ¡Chalo! Todavía sacaba JJ. Terminaba el partido. 3-0 para los cremas. Buena ventaja para el partido de vuelta. Y vamos a ir, luego de ver este resumen, Pizarroza, Montepec y Trigueros. De inmediato, vámonos. Sí. Al Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, ahí jugaban Municipal y Comunicaciones, ahora con sus uniformes tradicionales ambos. Está desde el principio Brian Ordóñez, a tránsito Eduardo Montepeque, buen amague hacia adentro. Y Penedo sacaba el tiro de esquina. Otra vez la acción de los cremas, el remate de Montepeque y cómo Penedo lograba enviarla al tiro de esquina. Recuerden, 3-0 estaban ganando los cremas. Así arrancaba el partido de vuelta a la final. Contreras, el pase, el despeje venía ahí. Ahí estaba Pedro Samayoa. Venía el contragolpe para los rojos. Pelotazo para que corriera Mario Rodríguez. Buen sombrerito. Sí, la terminaba haciendo bien Paredes. Observen, ahora se equivoca. Primera equivocación, José Manuel Contreras. Bien en la anticipación, le pega derecha. Cerca el palo derecho. Bien en la anticipación Contreras. Y mucho mejor ya en el sacrificio, tratando de recuperar. Ahora Pizarroza, Montepeque, Montepeque, Pizarroza, antes Jaime Penedo. Y ahora eran los rojos, Cristian Noriega con el despeje largo, Everaldo Ferreira y Fabián Caballero con el remate. ¿Te llamó la atención que habían empezado, ¿sí?, Ferreira y Caballero? Sí, querían bombardear a centros la saga central de Comunicaciones, el área de Comunicaciones, y veremos qué pasa. El pase atrás, se equivoca Cristian Noriega, aprovecha José Manuel Contreras, claro que sí, es penal, marca Walter López de inmediato. Pero después de marcar, viene esto, tarjeta roja. Yo creo que sí, es jugada manifiesta de gol, es jugada manifiesta de gol. Se quedaba con uno menos Municipal, minuto. Pero es que es jugada manifiesta de gol, o sea, si es falta ahí, tiene que ser roja. Yo creo que sí, es para roja. Ahorita que miro el... Mira, si es falta, es roja. No estoy seguro que sea falta. Qué difícil. No estoy seguro que sea falta. Para mí sí es penal, para mí sí es penal. Pero indudablemente es penal. Es jugada manifiesta de gol. No es que sea último hombre, es jugada manifiesta de gol. Eso es correcto en la definición de esto. Indudablemente, la jugada del juego, clave. La clave ya estaba desde el primer partido, igual, ¿verdad? 3-0. Ahorita ya 4-0. Los rojos con uno menos. Bueno, sé que ponía muy difícil Márquez. El pase era bueno. Y ahora Montepeque, después del pase de Ordóñez. Qué buena jugada, buen gol de Montepeque. Y el arranque es bueno de Montepeque, habilita a Noriega del otro lado. Además tenemos una toma que se ve bien. Perfecto, entonces el arranque es bueno de tránsito Eduardo Montepeque. Aquí no se observa del otro lado que está Noriega. Buen amague hacia adentro, le hace a Solórzano, ya no tiene reacción. Y no llega Ronnie Álvarez, que había ingresado por el expulsado Jaime Penedo. Bueno, no ingresó por él, sino por Fabián Caballero. Y entonces ya tenían guardameta Ronnie Álvarez, 2-0, 5-0 en el global, que pasaba dos minutos más tarde, descontaban los rojos. Bueno, Rafa Morales tocaba y lo hacía cerca, y de nuevo para Rafa Morales, observa a Morales, ¿para dónde va Morales? Pase atrás, no, a la portería, y era el sexto de la serie, 3-0 ganaban los cremas el partido de vuelta, 6-0 en el global, esta sí era una goleada. Gol cuadrente en finales. 3-0 al minuto 22, 6-0 en el acumulado. Pizarroza, gran asistencia ahí para Rafa Morales. Buen pero casi todo lo hace Morales. Excelente. Miren cómo amaga de que va a hacer el pase atrás. Pero no, decide al primer palo. Ya no reacciona Ronnie Álvarez. 3-0. Nada que hacer ya en ese momento para Municipal. 6-0 en el acumulado, jugando con 10. Sí. Y nada que hacer, y era el minuto 22 todavía. Bueno, a ver qué es lo que sucedía después. Pedro Samayoa al remate, pero se iba totalmente desviado. Vides, el toque y era corto con Pedro Samayoa. El remate, bien, y bien Paredes para enviar al tiro de esquina. Samayoa, el jugador revelación, igual vamos a hablar la próxima semana, pero a mí me parece que es probable, podría ser. Creo que hay en otros equipos. Pero podría ser, podría ser. El tiro de Mario Rodríguez al travesaño y el rebote adelante. Y nadie para rematar, pudo haber sido el descuento de Municipal. Observen, buen tiro de Mario Rodríguez, buscando el arco, no llega a Paredes, no la toca. Y el rebote enfrente, y nadie puede, Everaldo Ferreira le pasó ahí nomás. Y así terminaba entonces casi la primera. No, aquí todavía no terminaba, aquí había problemas, que empezaban a tirar fichas. Al asistente Gerson López le pegaban, había bomba.
que estaban estallando cerca. Por eso es que no se puede permitir el ingreso de fuegos pirotécnicos. Porque lo pueden utilizar para cosas como esa. Por eso es que no permiten envases tampoco. Porque los pueden utilizar para lanzamiento, los llenan de agua o de agua que ya se tomaron y entonces los tiran. Eso de agua que ya se tomaron, bueno. Sí. Sí. Es para ir al antidoping. Los cremas todavía intentaban después en el final del primer tiempo, Machado, Pesarossi y el remate totalmente desviado. Pero recuerden, 3-0 ya estaba la serie. En el partido de vuelta, 6-0 ganaban los cremas. Rafa Morales, el pase de Pesarossi, el centro. Y Solórzano la enviaba al tiro de esquina, pero así terminaba entonces el primer tiempo con los cremas, con una ventaja de 6-0 en el global. Ya, ya nada que hacer. Sí, ya no había nada que hacer. Nosotros vamos a la pausa, pero antes con Marisol Padilla, porque nos tiene que comentar algo acerca de uno de esos patrocinadores. Muchísimas gracias, Marisol, y es que los habíamos dejado en expectativa, los habíamos dejado esperando para los segundos. Minutos. Exactamente, solo un poquito nada más. Pero tenemos los segundos 45 minutos del encuentro. El partido. Ah, entonces nosotros también hicimos nuestra pausa por la suspensión. Bueno, vamos entonces con las jugadas más importantes del segundo tiempo. Recuerden, los cremas ganaban 6-0. Esta jugada no sale la pelota del área. No sale la pelota del área grande, sin embargo, sanciona a Walter López, que hay mano, pero bien Paredes, como durante toda la serie. Muy consistente Paredes, indudablemente. Observen el disparo, Samayoa, pero bien Paredes. La toma y de nuevo Comunicaciones. Ahí está Brian Ordóñez, una pesadilla para los rojos. Jairo Arriola, apenas cerca del palo derecho. Ahora era Municipal, Marvin Ávila. Y Paredes tocaba el balón. Mano, no. Es adentro del área. Yo también creo que es adentro del área. Es adentro del área. Yo no creo que era mano. No, se equivoca. Se equivoca el asistente. Porque es Gerson López, porque lo habían cambiado de banda, es el que abandera. Pero la toca adentro del área. Adentro del área es el toque con la mano de Paredes. Sin embargo, lo marca afuera y esa expulsión del arquero crema, se quedaban 10 contra 10. Gran jugada de Sandoval. Observen el pase y apenas desviado el palo izquierdo. Tiro de esquina para los rojos, lo hacía Samayoa, ahí estaba Marvin Ávila. Se quita la marca de uno, pero David Guerra, que había ingresado después para los cremas, hacía, bueno, bien la jugada, se quedaba con el balón después del recorte de Ávila. Y seguía el 6-0 en la serie. Está ganando Comunicaciones 3-0 este partido de vuelta. Observen, Pedro Samayoa tocando para Rodríguez. Rodríguez se le encuentra. Gran tapada del Gato Guerra. La pelota iba para el descuento rojo. Buena reacción de Guerra. Esa es parte de la profundidad de Comunicaciones. Yo creo que hay que hablar. Tener dos guardametas así, ¿verdad? Exactamente. Hay que hablar acerca de la profundidad de Comunicaciones en ese torneo. No solamente los guardametas, creo que en todas las líneas tenía una gran profundidad, pero sigamos con el partido. Y este era Pedro Samayoa, el pase para Marvin Ávila, la dejaba atrás, pero resolvía bien los cremas. Y ahora iba a ser Dagoberto Arriola con el tiro libre para Comunicaciones. Uno en la barrera, le pegaba suave, no llegaba a Pesarossi. Dagoberto Arriola ha ingresado en la segunda mitad. Observen el Chejo Guevara, el centro no le puede pegar Rodríguez, le rebota en el pecho. Había una pequeña desviación de Iberton Páez, suficiente esa desviación para cambiar Machado el también. Destino, pero no la tocaba Machado. Yo creo que sí te la peinó de cabeza. No, fue Iberton. ¿Machado? No, Machado era el que estaba al lado de Rodríguez. ¿Por eso? No, pero él no la toca. Bueno. El centro de Noriega ahora, observen la salida de Guerra, quedaba ahí enfrente, sigue Guerra, bien Guerra, todavía anticipando. Pedro Samayoa, el toque con Mario Rodríguez, la escondía bien la pelota y esta excelente de Guerra para enviarlo al tiro de esquina. Sacadón. Sí. Sacadón de Guerra al tiro del Chato Castillo, al ángulo iba el balón. No había forma que los rojos pudieran descontar en el marcador y ahora el pase de Pesarossi era para Jairo Arriola. Arriola que tuvo una gran serie final y ingresaban los aficionados cremas. Un desastre, el final es un desastre. Además, el final no corresponde a una final que había ganado de una manera muy solvente Comunicaciones. Desafortunadamente un desastre, pero ahí está la esposa de Luis Gil Prieto, quien indudablemente debe estar muy contento por lo que ha sucedido. Doña María Elena besa la copa y junto a los cremas escuchen. En el vestuario se entregó la copa porque era imposible hacerlo en la gramilla del estadio. ¡Escuchado están los caídos! ¡Quiero verte campeón!
está también la hija de don Luis. Ahí está, ahí. Y por supuesto la felicidad de los cremas, título número 24. Comunicaciones tiene dos seguidos. ¿Fue el mejor equipo del torneo Comunicaciones? Yo creo que sí. Indudablemente fue el mejor equipo del torneo. A pesar de manera solvente la fase final, sí. Sí. El mejor equipo del torneo. Y a mí me parece que... Ahí está Elías Enoch, por cierto, el capitán de la Sub-20. Llegó a celebrar. Es también algo que podría reflejar lo que es la nueva directiva de Comunicaciones. El haber dejado a alguien como Iván Franco Sopeño después de 6 derrotas consecutivas para empezar la temporada. Muchos decían, bueno, ¿qué va a hacer Comunicaciones? Están en muy mal momento, van a cambiar de técnico, ¿no? Tranquilos, dijeron, no, vamos a seguir con Sopeño. Lo hicieron bien. Y Comunicaciones definitivamente con un equipo muy solvente, con un equipo muy profundo, con jugadores que supieron tener su, cada uno su función dentro del equipo, con muchas lesiones, con jugadores como Freddy William Thompson, que no pudo estar una gran parte de la temporada, que es un jugador fundamental para los cremas. Igual lo sacaron muy bien y un título para los cremas muy bien ganado. Nosotros tenemos mucho más, nota de color, por supuesto. Los problemas, gente lesionada, niños que visitaron el estadio acompañados de sus padres que pudieron haber salido también lesionados. Mira, la violencia en el estadio es una violencia que creo que se mira en todos lados aquí en Guatemala. Desafortunadamente existe una anarquía total aquí. Si no hay una seguridad que pueda brindarla, no solo en cualquier espectáculo, en el estadio, en algún espectáculo, un concierto, simplemente la gente va a hacer lo que quiera. Y este fue un claro ejemplo de lo que sucede en todos lados en el país. Y hoy hicieron lo que hicieron. Sí, desde tirar objetos como bombas en el primer tiempo hasta lo último, agresiones entre los aficionados, muy desafortunado. Realmente la mancha para un torneo que no debería estar pues simplemente manchado, sino que debería tener una continuidad en el mismo. Pero como hemos visto en el campeonato, se ha quedado y quedado muy mal. Un final que no merecía un buen dominio de Comunicaciones en la fase final. Empezar con nuestra época, ya llegamos ya para el bicampeonato y vamos a seguir luchando con los cremas. Pues soy sincero, nunca había visto un equipo así de Comunicaciones tan unido como el de hoy y por eso estamos donde estamos, ¿verdad? Bienvenidos al bicampeonato crema. Y qué alegre, pero nosotros nos tenemos que ir a la segunda pausa de la noche, pero a nuestro regreso usted no se puede perder las jugadas polémicas de la final y el camino al título de los cremas.
comentario. La gente, la demás, se la ve bien comportada, pero tenemos que esperar porque, le repito, vale más la vida de una persona y la protección de cada uno de los individuos que están. ¿Se puede suspender el partido? Por falta de garantías, definitivo. Se puede. Bueno, el tema de la pirotecnia y los moneos son los lamentables. Sí, definitivamente. Ustedes les consta, ustedes están tomando ahí las fotografías y todos los videos. Yo creo que más elocuente no puede ser. La cantidad de información que tenemos nos reporta en realidad, para todo lo que estuvimos viendo, no hay mayores daños a la persona. Hay daños en el inmueble. Y bueno, los expertos prefieren a Manco porque es bien marcado. Y esa no es polémica. En realidad no es polémica porque sí es bueno. Realmente esta no es la toma buena. La toma buena es la lateral. Esta. Esta es la toma correcta. Va a ser el 100% de la circunferencia. Observe que está no totalmente paralela y eso nos muestra de que entra toda la pelota porque sí se observa toda la pelota adentro. En cambio, en esta no. En esta no entra el 100% de la circunferencia, que es lo que tiene que entrar, sino que simplemente una parte de la pelota va muy lenta, observen cómo va, lenta y llega bien al cierre Johnny Flores, sin embargo se marca como anotación y era el 2-0, bastante importante la serie. Después hubo la quitada de JJ Paredes, pero esta es penal, sí es penal. Y si, ok, es penal, yo también estoy de acuerdo. Y si es penal, es tarjeta roja, para mí lo es. A mí me parece que es una jugada manifiesta de gol, definitivamente. ¿Vos le quedaba que... cerca? No, creo que le quedaba cerca la pelota a Contreras porque no era totalmente hacia afuera, sino que es bueno el... Por eso, es jugada el amague que se le hace hacia adentro y luego se va hacia afuera, sí es correcta. Y si lo toca en el cuadríceps derecho, es penal y es, roja. Es la jugada más importante de este partido. Y es roja. Y es roja, bueno. Sí, en la mañana yo creía que no, pero sí, me parece que es roja. Bueno, más adelante vendría esta jugada. Y... más que la jugada es el lanzamiento de un objeto, es una ficha que le da en la parte occipital al asistente Gerson López y no podía seguirse así, porque le caía ficha, le caía bomba, le caía de todo. Esta arranca bien Tránsito Montepeque, hace un gran amague hacia adentro, se lo come, aquí se observa. Hasta atrás. Ahí está. Cabal el pie. Cabal el pie. Es correcto. Buenísima. Sí, sí. No, es la toma que te decía. Es absoluta. Es la que te decía que en realidad sí se no observa. No fuera de lugar. Y eso es lo que me gusta del corte del césped de esta manera, sí, que se observa de ahí varios está, colores. En este ahí momento, está. Ahí está. Es el preciso instante. El pie, un metro. ¿Dónde está? En el área más verde. Casi un metro. Sí. Excelente. Y no muy es, bien el asistente. No es fuera de lugar. Hermeneri Tolial, que es el mejor asistente posiblemente del país. Era el que estaba corriendo en ese momento como línea 1, después fue para asistente 2 porque cambió de posición con Gerson López. Más adelante vendría una, esta es una equivocación. Mano afuera del área es supuestamente equivocación de Walter López porque no sale el 100% de la pelota del área grande. Va, ni es esta ni la otra. Sí, eso es lo importante, tiene que salir el 100% de la circunferencia. Si algún pedazo de la pelota está sobre la línea del esférico, No que toque la línea, sino que el esférico tiene que estar adentro, entonces es afuera, pero es adentro del área que está esa pelota. Luego todavía casi sale porque Rodríguez choca con él, pero ni así saca la pelota. Es como en el gol, ¿verdad? Tiene que pasar la circunferencia completa. Lo mismo es en esa. Esta toca la pelota, pero adentro del área. Lo marcan afuera y entonces es expulsión porque era oportunidad de gol. Pero la toca así adentro. Es jugada manifiesta de gol también, pero la toca adentro. La cosa es que es una jugada muy difícil. Ah, ¿verdad? Sí. Con una gran velocidad. No, también la de la salvada del segundo gol. No es que enloqueció. Es más, todas. No. Pero como no nosotros tenemos la posibilidad de la repetición, entonces muchos dicen, es que cómo se no puede haber equivocado de esa manera. No tiene que ir al son muy difíciles, no. Son muy difíciles. No se volvió loco, no. Para nada. Y en esta se terminó el partido. Y la esta invasión. Es polémica, ¿por qué? Por la invasión. Sí. Es decir, no había ninguna seguridad para que no invadieran de esa manera masiva. No,
Definitivamente que no. Mira, no solamente eso, sino que muy es mala. Una final. Sí, Rojos muy mal. Cremas, partido de alto riesgo. Es un partido por el título. Malísimo. Ya sabes que tenés que tener seguridad. Malísimo. Y tenés que tener mucha seguridad. ¿Cómo puede ser que dejen o que no estén al tanto de que pueda existir una invasión de este tipo? Por supuesto que puede existir. Otra cosa inaudita es ver a los papás entrando con los niños de brazos. Es una cosa. Mira, lo que pasa es que no entienden de que son partidos de alto riesgo. Esos son partidos de alto riesgo. Rojos claro. Cremas son partidos de alto riesgo, seguro. Una final, peor. Pero bueno, vamos al camino al título. Rápido, vamos al camino al título porque no tenemos tiempo. Así que vamos a repasar cómo arrancó Comunicaciones y no arrancó de la mejor manera. Decíamos, Comunicaciones sí es el mejor equipo del torneo, pero las primeras fechas... Bueno, la primera jornada bien, ¿verdad? Victoria contra la Universidad de San Carlos, Alan Kardec dos Santos anotaba. Parecía que Alan Kardec venía y podía hacer una buena temporada. Digamos que fue buena porque terminó campeón, pero no consolidada. Pero ni de Kardec ni de Discoa, que fueron las dos grandes contrataciones de los Cremas. Después jugarían contra Heredia y caerían 2-1. Esa era la anotación de Márquez. Pero venía una mala racha para Comunicaciones después de ese partido. Bueno, ese era el primer partido que perdía en el campeonato. Luego llegaba a Mazatenango a jugar. Gran anotación. Y era al revés, no era 2-1 a favor de los Cremas, sino que era 2-1 a favor de Suchitepeques. Esa de Discoa. Sí, pero era 2-1 a favor de Suchitepeques. Sí, ganaba Suchi. Aquí empezaba la gran pesadilla en el Estadio Cementos Progreso. Gol de Pezzarossi, pero ya perdía 4-0 en ese momento Comunicaciones. Quería recuperar, sí, 4-1 se ponía con esa anotación de Pezzarossi. Finalmente perdía 4-2. Esta era la cuarta derrota consecutiva para los Cremas y era en Xinabajul. Y esa es una gran anotación que no podía hacer nada JJ Paredes. Xinabajul que terminó descendiendo a la primera división y después tenía clásico. El clásico, así es. En el Estadio Cementos Progreso, cachetazo. Y bien definido, indudablemente. Darwin Oliva, golazo. Gran gol. Y otra jornada más en la que los Cremas no podían sacar victoria. Era sexto partido consecutivo. Gol de José Manuel Contreras. Es de esos tiros libres que se tiran para que alguien cabecee o desvíe, pero como el portero reacciona tarde, entonces nada que hacer. Ya Machado mostraba su saque de banda. Anotación, era empate contra los Chivos. José Manuel Contreras empezaba a ser importante en el armado. Y en la octava fecha venía victoria contra Juventud Retalteca. Esta era una gran jugada de Jairo Arriola que definía así encima de la salida de Cristian Álvarez. Y era el 1-0 para los Cremas. Y después ese tiro libre, golazazazo de Iberton Páez. El 2-0 y los Cremas retomaban la victoria. Bien, luego de ello hay que recordar este empate con el Deportivo Marquense jugando de negro. Brian Ordóñez, observen, con la punta del pie derecho. Excelente anotación para Ordóñez. Lo cantaba con todo el jugador Crema. Después de la décima jornada y los Cremas tenían 4 partidos consecutivos sin perder. Brian Ordóñez es mucho más revelación que Pedro Samayoa. No estoy seguro. Ah, sí. Por lo menos en la fase final, bueno, Ordóñez. Para mí el mejor jugador de los Cremas fue Jairo Arriola. Sí, pero más que Samayoa es Brian Ordóñez. Bueno, igual de eso vamos a hablar la próxima semana acerca de los jugadores revelación, el mejor jugador del torneo y también, por supuesto, el entrenador del certamen. Y en esta Comunicaciones nuevamente con Discoa victoria. Le pegaba mal, pero era suficiente para que desviara ahí adentro. De nuevo Discoa en un gran juego contra Malacateco, una tremenda victoria de los Cremas 3-1. Esta es victoria que empezó a componer todo para Comunicaciones. 3-0. 1. No. ¿Es este? Es este. Contra Malacateco. Contra la Mesía. La Mesía. Por eso. Ese era contra Malacateco. Ese era contra Malacateco. Sí. Bueno. Nosotros vamos a la pausa y cuando regresemos tendremos mucho más. Hey!
gracias al viejo Grill por todos sus consejos, por cada cachetada, por todo lo que hizo por nosotros, que hoy muchos de los que estamos acá somos futbolistas y buenas personas por él. Bueno, ahí está el bicampeonato. Sí, estoy contento. Gracias a Dios. Gracias a Dios, soy un gran grupo de compañeros, aparte de buenos jugadores, buenas personas. Y había un señor ahí arriba, el viejo Grill, nos estaba dirigiendo también. Comunicaciones, Comunicaciones, el campeón. Comunicaciones, 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 el campeón. Comunicaciones. Por supuesto, felicitaciones para todos los cremas y también nocturno en el Estadio Cementos Progreso, y ya Comunicaciones empezaba a mostrar lo que tenía, sobre todo mucha anticipación en el medio campo, gran capacidad de llegada, Jairo Arriola anotaba ahí, y la Universidad de San Carlos también empezaba su suplicio. Gran anotación del Chino Discoa, observen el tiro desde lejos de José Manuel Contreras, la anticipación de Tránsito Montepeque, la tercera anotación ante la U. Y venía esta, equivocación de Gallardo tratando de salir. Buen pase. Márquez. Filtrado de Márquez y Carlos Discoa. Apenas tocando, suficiente para vencer 4-1 Comunicaciones. Y es el 4-1 en la fecha número 12 para los cremas. Después venía la 13ª jornada en Mictlán, en Santa Catarina Mita. Y este saque de banda Asunción nuevamente de Machado. Asunción Mita. Asunción Mita. Asunción Mita. Y era Tránsito Montepeque. La otra es Catocha. La otra es Catocha. Esta es Mita. Bueno, la fecha número 14, Comunicaciones iba a ganar 2-0. Desborde de Montepeque, Montepeque, Montepeque. Y él mismo la hacía para el 1-0 de los cremas. Gran pase de Montepeque ahora. Discoa se frena, no se frena. Toca, sí toca. El rebote en el palo y acompañamiento de Jairo Arriola para el 2-0. Ya Comunicaciones estaba cerca de la punta, pero le tocaba ir a visitar Heredia. Observen. Gran gol de Henry Hernández. Por cierto, para vos, ¿quién fue el mejor jugador de Comunicaciones durante toda la temporada? ¿Contreras o Arriola? Toda la temporada, yo diría José Manuel Contreras. Bueno, el logo de Xinabajul como que se metió dentro de las acciones, no, pero... No, pero ahí está, ahí al ladito. Bueno, 5-1 ganaría Comunicaciones en la fecha número 16. Este pase de Montepeque, el cambio de juego era para Jairo Arriola. Yo no sé si fue Arriola o Contreras el mejor jugador de Comunicaciones. Yo creo que los dos fueron para mí muy importantes. Por organizador, porque fue gran recuperador. Creo que José Manuel Contreras. Buena anotación del Chino Discoa. Observen, Comunicaciones llegaba. Sirve Discoa. Y contundente. Los cremas en su mayor goleada del campeonato. La hacían en ese 5-1. Y buena definición. Una vez más Discoa, el hondureño. Acá es clásico, clásico ante los rojos. Importante porque se estaban jugando ya la punta del torneo. Observen el arranque de Jairo Arriola, gran pase para que Brian Ordóñez tocara la salida de Penedo y el 1-0. Machado y sus saques de banda, largo el saque de banda, el rebote, el zurdazo de Arriola, 2-0 en ese momento y 2-1 al final del clásico. Después vendría la fecha número 18 y jugaban contra Xela en el Estadio Pensativo en la Antigua. Y otra vez Machado, que se ganó la titularidad como lateral derecho. Y este era el remate de Rigoberto Gómez. Rigoberto, la Chula Gómez. Buen torneo para Rigoberto también. Gómez, que tuvo que jugar. Es un polifuncional definitivamente en la defensa, como contención. Pero y sobre todo en la contención. Pero bien. Ante la lesión de Thompson fue fundamental para los cremas. Golazo de Jairo. Sí, Jairo también merece un párrafo especial para Comunicaciones. Este, importantísimo, contra Juventud Retalteca, jugando de visita, anotación de Tránsito Montepeque, al otro lado del arquero, bien definido, y observen esta, apenas tocando, llegaba para el golpe de pierna derecha, y 2-1 ganaba Comunicaciones jugando de visita. Es cierto, 2-1, no era 1-0 a favor de Juventud Retalteca, 2-1 a favor de Comunicaciones. Vendría la fecha número 20, y cuando los cremas parecía que iban a terminar primeros o segundos en la fase de clasificación, vendría una derrota más que dolorosa contra Marquense, a pesar de la gran anotación de José Manuel Contreras, 4-2 jugando en casa en el Cementos Progreso contra Marquense,
y ahí se esfumaba la posibilidad prácticamente de los cremas de terminar primeros o segundos, cuando está, parecía que iban a terminar. Ahí no tanto, sino que en la siguiente jornada. Ahí era donde definitivamente... Aunque la siguiente jornada era más difícil. Digamos, ir a la Mesía e intentar ganar. Bueno. Perdía 3-1 contra la Mesía y está Comunicaciones, pero no tenemos las tomas de la Mesía porque las últimas fechas ya no nos dejaron transmitir desde allá. ¿Qué se va a hacer? Pero ni modo, así es la vida. Ahí está Comunicaciones, ganando 2-0 frente a Malacateco. Buen remate cruzado y era el 1-0 en ese instante. Y los cremas terminarían ganando 2-0, con eso terminaban terceros en la fase de clasificación. Y como decía, bueno, terceros, sí, Comunicaciones ha demostrado mayor nivel de juego, pero no llegar a las semifinales no parecía una garantía exactamente que los cremas fueran a llegar a la final. Resolvieron muy bien sus series, vamos a pasar también a la serie de la fase final. Es una gran anotación para el 2-0 de Jairo Arriola. Flores allí al obelisco. El equipo de Comunicaciones arribó aproximadamente a las 4 de la tarde. Se hizo un pequeño acto entregándole prácticamente la copa simbólicamente a la afición de Comunicaciones, este bicampeonato que deja al equipo blanco ahora como número 1 de Guatemala para la Conca Champions y Municipal será el número 2. Los dos son los representativos de Guatemala en la Liga de los Equipos Campeones y Subcampeones de Norte, Centroamérica y el Caribe. La afición a crema se calcula que llegó aproximadamente entre 4 y 5 mil personas abarrotaron el obelisco para la celebración de este bicampeonato crema. Y la organización al final de cuentas le tiene que ganar a la improvisación y hoy creo que fue un ejemplo claro de eso. En los dos partidos no se había cambiado absolutamente para nada de parte de Keo Seyán, había sido un técnico muy serio,
había sido un técnico muy coherente y bueno, empieza a cambiar, empieza a improvisar. Hoy se inventó de vuelta y creo que al final de cuentas le pasa la factura esa misma improvisación en contra de un Sopeño y de un Comunicaciones que tuvo problemas en la temporada, fundamentalmente al principio, nunca cambió, siempre creyó en esa filosofía y al final de cuentas se murió con ella y con ella es bicampeón. Sí, lo contrario de Municipal, un equipo irregular en toda la fase de clasificación, a pesar de que concluyó en el primer lugar con muchos altibajos, empezando con el técnico Fariña, luego la llegada de Manuel Queosellán. Feliz año. Sí, quería decir que feliz año para Municipal, un buen año. Y lo de a Municipal ayudó mucho jugar en el Estadio El Trébol, ese fue su fortín. He ahí por qué Municipal terminó en la fase de clasificación en el primer lugar. Pero también que Comunicaciones mostró mucha superioridad. No sé si los 6 goles era para tanto, pero sí hubo mucha superioridad. Lo que pasa es que venimos diciendo siempre, así en la época donde Comunicaciones tuvo esa racha de 5 partidos que perdió. Sí. Comunicaciones es un equipo que llega mucho en un partido, que si está derecho, te golea. Y si no, pierde goleado, como le pasó en alguno de los partidos. Y bueno, encontró solidez atrás, encontró firmeza defensiva y encontró el gol. Y tuvo, en jugadas como estas, que seguirá siendo recontra polémica, claro, por los días de los días, que le dio también, que le daba también hasta este momento un score, un resultado holgado para el partido de vuelta. Después vendría el tercero. Ojo Tigre, que esto no es culpa de Comunicaciones. No, obvio. Aparte, es más, sí, el árbitro Guerra tarda una milésima de segundo en señalar la mitad de la cancha porque está esperando que en línea le esté marcando con la salida de él hacia el medio el gol. Y este es el tercero, el que prácticamente, bueno, lo deja para el partido de vuelta con una diferencia muy holgada, ¿no? Bastante, sí. Comunicaciones muy superior en los 2 partidos, e incluso una seguidilla de toques que se escuchaba mal para la gente de Municipal. Yo creo que hoy fue más superior que el jueves. Pero sí, los dos. Sí, pero el jueves, no sé, el jueves hasta ese segundo gol era muy parejo. A mi humilde entender, ¿eh? Esta fue la primera. La primera jugada del partido fue a los 7 segundos, un tiro libre para Municipal. Y a los 12 segundos ya venía el remate de Montepeque, que Penedo sacaba el córner, y este otro remate. O sea, era un partido que se presagiaba de que iba a ser intenso. Pero aparece esta jugada de Noriega, que quiere rechazar frontal. Comunicaciones es un equipo que presiona, que es agresivo, que no regala nada. Y cuando está en igualdad de condiciones, hace cosas como esta. ¿Y a quién le cae el balón? A José Contreras. Si algo tenemos que destacar de José, más allá de todos los ingredientes que has puesto en este campeonato, que ha sido la entrega, la garra, es el fútbol de siempre. Y en el mano contra mano siempre te deja descolocado. Y eso fue lo que pasó contra Penedo y contra Municipal. Si hay algo que te puede favorecer en un partido que venís con un resultado 3-0 a favor, es un gol tempranero. Y lo consiguió. Y acá viene el segundo. Que no es fuera de lugar, ¿eh? No es fuera de lugar, porque está habilitando Flores del otro lado. Y Montepeque, que es letal, ¿no? Claro, en esa jugada. Entonces, claro, después aparece todo lo demás en el partido. Pero mientras hubo fútbol, el que mandó en la cancha fue Comunicaciones. Después, bueno, Municipal tuvo arresto, pegó un tiro en el travesaño con un tiro libre de Rodríguez. Hubieron jugadores que tuvieron vergüenza deportiva también, pero buena jugada esta, este es el tercer gol. Sí. Pero qué bien le pasa a Rafa, ¿no? No pasa 40 veces en un partido, pasa el momento que él tiene que pasar, ¿no? Cuando un equipo que hace presión pasiva le da la oportunidad de mirar y pasar por afuera a Rafa Morales y define con un Ronnie Álvarez que da un pasito hacia afuera y la pone ahí entre el portero y el palo. Así que bueno, yo creo que aprovechó todo. Y creo que hay algo que es fundamental también, ¿no? Jugó este partido sin pensar en el triunfo del jueves. Claro. Si hay algo en un equipo que a lo mejor lo puede condenar, es pensar que ya con el partido anterior y que lo ganaste con esa diferencia, ya está hecho todo. Y eso te puede traicionar. Y Comunicaciones, la sensación que nos dejó, o por lo menos a mí, la sensación que me dejó, es de que jugó este partido pensando en este partido y no en el anterior. Sí, esta es la jugada que usted mencionaba, la más cercana del conjunto del Municipal, topan en el palo. Normalmente esas jugadas topan el palo y entra. Claro. O dos, topan el palo y pegan la espalda del guardameta y entra. Esta pega fuera
y se termina yendo. Aquí se suspendía el partido, precisamente alrededor de 15, 20 minutos se perdieron. Lastimosamente creo que uno no puede dejar de hablar algo que cambió durante 20 minutos, frenó el compromiso. Y afortunadamente después... No frena, yo creo que se vienen 5. Yo creo que en esos momentos Comunicaciones lo puede golear, lo podía golear. A como estaba anímicamente Municipal y como estaba jugando Comunicaciones, era el momento de liquidarlo, de pegarle el knockout. Yo creo que ahí sí la organización de Municipal falló, no se puede ingresar tantas cosas. Mira, la organización de Municipal falla desde antes del partido cuando no prevé mandarle seguridad al bus. Que ya vamos a ver eso también más adelante. Que incluso nosotros mismos lo sufrimos. Sí, señor. Porque destruyeron la unidad de Televisión Azteca Guatemala. Entonces, bueno, esta ya es parte de. Yo creo que sí le quedó grande, muy grande, a la organización. Esta la función de Paredes. Que a mí me parece que no era, que estaba dentro. Estaba dentro del área, sí. ¿Sabes qué pasa, Roy? ¿Dónde confunde? Porque va en el aire. Exacto. Con el propio envión. Y entonces, bueno, después nosotros que tenemos la posibilidad de que la cámara lenta, en fin. Sí, es muy rápido. Pero bueno, creo que también va a pasar la historia, no solamente por el resultado global, sino también porque los dos porteros fueron expulsados, ¿no? Sí. Pues normal, ¿sabes cuál me recordó, Pepe? ¿Y qué porteros? Sí. La verdad que... El Gato Guerra tuvo una hace un tiempo, ¿se recuerdan ustedes? Que salió así también con la mano y fue expulsado. Y ya no tomó la titularidad, sino se quedó Cristian Álvarez. Contra Mota. Yo vuelvo a la controversial jugada de la de Peneo. No hay ningún tipo de discusión. Es penal, claro, claro. Para mí, o sea, sí. Para Dwight es penal. Para Pepe es para penal. Mí también. Para mí no es penal. ¿No? No, para mí no es penal. Yo lo que veo es de que Penedo hace el Cristo y como viene encarrerado Contreras, choca con el cuerpo de vamos a ver Penedo. Después de este resumen, vamos a detenernos en las dos jugadas de las expulsiones, en la de Penedo primero y después en la de JJ Paredes, que también son cosas trascendentales para este partido, ¿no? Porque creo que una cosa... Ahí no concluye ya el partido. La gente ya se había volcado, ya había entrado. Esto es otra cosa muy mal, ¿no? Sí, malísimo. ¿Cuál? Que entra toda la gente, invade la cancha, no hay una seguridad. Y estamos hablando de la máxima instalación deportiva de Guatemala. Vea cómo de quedó. Fútbol. Que recién se compuso. Yo veía unas imágenes donde el travesaño... Increíble que la seguridad... Entran a destruir el arco. ¿El arco del sur era? Sí, sí, sí. ¿No entran a destruir y los policías no dicen nada? Está el marcador global, así terminó la final, 0-6, victoria del conjunto de Comunicaciones. Y ya le decía, ese arco sí, totalmente sorprendido. Recién se acaba de remozar ese estadio nacional. Todo lo que costó, cuántas cosas que se le han hecho tratando de mejorarlo para que de un día para otro termine. Cuando volvió la calma todo, que incluso gente pacífica entró al campo de juego porque veíamos niños, niñas, familias. Y bueno, en lo que se iba despejando el campo, la gente aprovechaba para sacarse fotos. Precisamente, esta es la primera. A ver. La toma de atrás es mucho más elocuente, ojalá que la tengamos. Ahí está. Yo veo que extiende el brazo Jaime Penedo. En esta no se nota tanto, ahora se nota más que extiende el brazo. Aquí viene, esta es la toma que les digo, ahí extiende. Sí, para mí es penal, ¿no? Yo no tengo, no, a mí no me deja dudas, nada, para nada. Y Penedo se la tiene que jugar porque si algo siempre reconocimos en Penedo es que aguanta al delantero y como es un portero muy rápido de pierna, porque tiene piernas muy potentes, y sabe marcar bien, él parece un libero bis. ¿Es jugada manifiesta gol? Total. Sí, sí, total. Es mano a mano. Sí, porque íbamos a colocar una similitud del mismo Walter López, pero dice que no tiene nada que ver. Esta también da la sensación, en primera instancia, de que está fuera. Claro. ¿No? Y el que le marca a Walter López es el línea, claro. Hermenegildo Leal, que era el que corría por las bandas. Y en el segundo tiempo cambiaron. Hermenegildo Leal jugó... Se fue para la línea 2. Esa también es la toma de atrás. Bueno. Y serían jugadas que cambiarían. Primero la de Penedo cambió totalmente porque Municipal tuvo que replantearse. ¿Y estás hablando de qué? 15 minutos. Claro. Ah, encima penal. Vienen y te lo convierten. No, y se pone 4-0 la serie. Un equipo con necesidades de achicar. Encima le engrosan más. Tránsito llegó a 8 goles, ¿no?
a 8 goles en clásicos. ¿Así? ¿Ah, contra Municipal, 8 veces le ha anotado. Bueno, señor, vamos a hacer 30. Sí, vamos. Y empiezan a increparlo. ¿Qué le parece si escuchamos ahí el ambiente? Si le podemos subir al momento donde... Ahí, ese sonido. ¿Y esos chayocitos son? Es esto, precisamente. Quebraron el retrovisor de nuestra unidad. Y luego creo que vamos a ver cómo quedó el vidrio del bus de Municipal. Un envase de cerveza, específicamente. Vemos ahí a gente con cerveza. Incluso, y así quedó la parte frontal del bus del equipo. No iba seguridad con el bus de Municipal. ¡Increíble! ¡Increíble! Y después esto. Sácame la duda. ¿El bus es ese bus? ¿Qué hay bajo la gente de comunicación ahí? Parte de la porra de comunicación. No sé qué porra, pero sí gente plenamente identificada. Pero después ese bus también se detuvo, ¿no? El bus también se detuvo en Municipal, sí. Por miedo. No, y no había seguridad. ¿Y el otro? El otro se detuvo porque cabal está el semáforo donde está la Guardia de Honor y por el semáforo les dio rojo y ahí es donde aprovechan a quebrar el vidrio. Y ojo que uno de nuestros compañeros iba en la palangana haciendo las tomas y por poco lo bajan. Es peligroso, la verdad. Y Juliano con algunos golpes por los... Por eso, es inaudito lo que pasó el día y de esto, hoy. Acá que se le va el control a la seguridad. La verdad, la seguridad, esto de verde, no... La gente que trabaja ahí no son seguridad, son muchachos que contratan. Yo lo puedo decir porque incluso familiares han sido contratados de esa empresa, incluso para los conciertos que hubo de Semana Santa, es la misma seguridad, también no les fue bien. Y acá estos señores, pues no son esa parejada seguridad que se ve ahí, precisamente es muy peligrosa, ahí puede alguien se cae y le pasan todos encima. Imagínate que esa puerta vos la cerrés. ¿Qué puede pasar? Tragedia. Hoy le digo, con tanta poca prevención, realmente hoy salió barato, bendito sea Dios. Salió barato. Gracias a Dios no. Y yo les digo, porque nosotros estábamos ubicados en un sector, bueno, que se puede observar todo con la ahí tranquilidad. Está, ahí en estos momentos está precisamente doblando, ahí ya está. Ahí está doblado. No, lo que le quiero decir que ahí se ve, ahí se veía muchos chicos, mucha familia, muchos matrimonios dentro del campo de juego. Eso es increíble. Hoy me estaban contando también que hay tomas donde niños de 9, 10, 11 años lanzando piedras. Sí, hay eso es muy preocupante. Alrededor de la cancha, específicamente de la cancha, hay unas como cosas de cemento, sí. Porra del equipo de comunicaciones, quebrándolas para hacerlas piedra y con eso fueron sus armas para lanzar hacia la... Fíjense que a mí también a veces uno quisiera poder tener una mano mágica. Había un señor deteniendo a un niño en las gas y ahí cuando se meten, ahí precisamente esa toma es muy buena, les llegan prácticamente... a pegar a los señores que estaban ahí sin hacerles nada. Sí, ahí va precisamente. Ahora es porque ellos también querían celebrar, querían... Carlos premio, Castrillo salió lesionado. Y todo el mundo va a tocarlos, quitándoles las espinilleras, todo, vea qué peligroso eso. La verdad sí. O sea, aparte de Alfonso Cruz como presidente de la liga, vos lo entrevistaste, ¿no? Sí. Dije, no, hay que entregarle los premios al campeón y al subcampeón porque es así. O sea, hasta ellos... Que querían hacer un acto distinto, también se vieron en la necesidad de hacerlo de lo privado, ¿no? Sí, seguro. Si era una avalancha de gente, vean los niños, ahí va. Todo el mundo aprovechó para meterse. Bueno, mañana vas a saber cuáles son las secuelas de...
de todo esto que ocurrió, ¿no? De este gran triunfo para una institución que nos ha dado a nosotros como futbolistas todas las facilidades para que podamos estar tranquilos en todo el torneo. Y bueno, contentos más que todo también porque nos logramos levantar. Comenzamos el torneo muy mal, pero nunca dejamos de creer, siempre confiamos en Dios, en nuestro trabajo, como lo he dicho, en la junta directiva que siempre nos ha apoyado, ¿no? Sí, dale, gracias a Dios, tengo la fuerza, sabiduría, ¿no? Para hacer las cosas bien. Y bueno, salimos con una buena victoria para un equipo grande como Municipal, ¿no? Y ahora toca celebrar, ¿no?, estos días que tenemos con nuestra familia, celebrarlo al máximo para poder volver a la pretemporada. ¿Si ustedes se imaginaron terminar una final con un marcador así contra el rival de siempre? No, yo creo que nadie se imagina eso. Siempre los clásicos son partidos bastante cerrados, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que fuimos contundentes en los dos partidos y yo creo que manejamos bien los dos partidos. Y gracias a Dios, campeones, ¿verdad? Y ahora a celebrar. Pero igual, feliz, gracias a Dios se pudo hacer un buen trabajo en el primer partido, la primera final. Y bueno, aquí, decisión del árbitro, son humanos, no sé si fue humano o no, queda el criterio de él, pero hoy todo es felicidad, lo demás no importa, todo es felicidad. Ahora, tercer título, uno con Jalapa y dos con Comunicaciones. Sí, este señor es verdad, él ganó con Jalapa el primer título, ¿no? Sí. Este señor es un héroe también. ¿Se recuerdan ustedes que aquel paradón que hace y luego viene el tercero del conjunto de Comunicaciones en el partido de ida? Y lo bonito para él, que los tres campeonatos los ha celebrado el Mateo Flores. Jalapa lo celebró el Mateo Flores. Claro, aquella final contra Municipal, es verdad. Con el gol de Ortiz, ¿no? Exactamente, con gol de Ortiz. El año pasado lo ganó en penales en el Mateo Flores y ahora gana nuevamente en el Mateo Flores. ¿Castrillo, eso? No. JJ Paredes. Ah, sí. Sí. También la hija de don Luis. Ahí está, y por supuesto la felicidad de los cremas, título número 24. Comunicaciones tiene dos seguidos. ¿Fue el mejor equipo del torneo Comunicaciones? Yo creo que sí. Indudablemente fue el mejor equipo del torneo. A pesar de manera solvente la fase final, sí. El mejor equipo del torneo. Y a mí me parece que ahí está Elías Enoch, por cierto, el capitán de la sub-20. Llegó a celebrar. Es también algo que podría reflejar lo que es la nueva directiva de Comunicaciones, el haber dejado a alguien como Iván Franco Sopeño después de 6 derrotas consecutivas para empezar la temporada. Muchos decían, bueno, ¿qué va a hacer Comunicaciones? Están en muy mal momento, van a cambiar el técnico, ¿no? Tranquilos, dijeron, no, vamos a seguir con Sopeño. Se nota. Ya llegamos, ya para el bicampeonato y vamos a seguir luchando con los cremas. Pues soy sincero, nunca había visto un equipo así de Comunicaciones tan unido como el de hoy y por eso estamos donde estamos, ¿verdad? Bienvenidos al bicampeonato crema. ¡Bicampeón!